Vamos a esperar unos minutitos muy cortitos para poder comenzar. Yo creo que ya 10:55 comenzamos la ponencia. Poder desactivar sus micrófonos y mantenerlos desactivados durante toda la presentación y realizar sus preguntas en el chat que se encuentra disponible. Al finalizar la ponencia se elegirán las preguntas más representativas para que puedan ser respondidas por nuestra exponente. Bienvenidos y bienvenidas al segundo encuentro Conversando de Inclusión en Educación Superior. Le damos un especial saludo al señor José Lascano, intérprete de lengua de señas chilena del ENCE Bio Bio, quien colaborará para hacer más accesible esta ponencia a las personas de la comunidad sorda. Voy a dar un segundo porque los voy a fijar para que esté disponible para todas las personas. Bueno, no lo puedo hacer. Le pido colaboración a mis compañeros. Así que, porque estoy presentando en pantalla completa. No. Listo. Luego vamos a destacar a nuestra expositora. Gracias, Jessica. Bueno, la pantalla donde quedará, va a quedar fijada para que todas las personas sordas puedan acceder claramente a su interpretación. Asimismo, le damos la bienvenida a nuestra expositora de la ponencia en este horario. La ponencia se llama ¿Son necesarios los ajustes razonables en educación superior? Y va a exponer Gabriela Zubiabre, profesora en educación diferencial, con mención en audición y lenguaje, y candidata a magíster en atención a la diversidad en contextos educativos. Ella es coordinadora del programa de inclusión en educación superior PIES de la Universidad Austral de Chile. Así que muchas gracias, Gabriela, por acompañarnos y te damos el pie para que puedas comenzar tu ponencia. Dame un segundo porque voy a
dejar de compartir para que tú puedas compartir tu ponencia. Deme un segundito para poder poner los subtítulos en español, porque siempre se me escapa. Mientras Gabriela se prepara, los voy a invitar a todos para que puedan inscribirse, por favor, en la lista que está en el chat. Es muy importante que puedan hacerlo para poder tener un registro de quienes asistieron. A ver, déjenme probar si es que está subtitulando. Ya, sí está subtitulando en español, eso es lo que me importaba. Bueno, buenos días, sí, buenos días a todos y todas y todes los presentes. Un gusto estar acá por segunda vez invitada por la universidad. La verdad que se agradecen mucho estos espacios para poder comentar sobre lo que son los ajustes razonables y también para ir sensibilizando también a la sociedad sobre las necesidades reales que tienen estos estudiantes que ingresan a educación superior, que están en alguna situación o condiciones de discapacidad, ¿cierto? Que finalmente lo que queremos siempre es entender de que las barreras están en el entorno y no en la persona en sí misma, ¿cierto? Que es la que tiene alguna situación, diagnóstico o condición. Entonces, yo sé que el título es como un poco evidente, en realidad, que si son necesarios los ajustes razonables en educación superior, sabemos que sí son necesarios. El día que nuestro país o nuestra cultura realmente sea inclusiva, vamos a tener que seguir introduciendo cada vez más lo que es un ajuste razonable. This meeting is being recorded. Esto quiere decir, ¿cierto?, que, o a lo que vamos, es que no solamente sean hechos en un papel, ¿cierto?, sino más bien que es algo que tiene que irse culturizando y que tiene que estar en la propiedad de cada uno de nosotros para poder llegar a ser un mundo inclusivo, porque ustedes bien saben, o probablemente se lo han cuestionado, que de inclusivos aún no tenemos mucho como sociedad, y tenemos que ir caminando, ¿cierto?, hacia que esto sí resulte. Entonces, mientras tanto, para responder al tiro a la pregunta, sí son necesarios los ajustes porque necesitamos llegar a este punto. Ahora, para contarles un poco de las cosas que nosotros tenemos acá en el programa de inclusión para generar estos ajustes razonables, ¿cierto? Es que primero comentarles que en la Universidad Austral este programa no está replicado en todas las sedes. Es algo que tenemos en Puerto Montt, que es algo interesante. Quizás para otras universidades un poco extraño probablemente, porque normalmente cuando se hace un programa se hace como para todos, pero en este caso principal es para la sede de Puerto Montt. Dentro de la misión que tenemos, efectivamente, es apuntar hacia que estos estudiantes en las áreas académicas puedan tener mejor accesibilidad para lograr los objetivos tal como el resto de compañeros que ingresan a una carrera. Eso es como una de las cosas principales que nosotros queremos lograr, porque evidentemente cualquiera de nosotros cuando postula una carrera, ya sea por ingreso especial o por ingreso PAES, que se llama ahora, ¿cierto?, la famosa PCU, PAA, no sé qué año nacieron ustedes, pero más o menos esos son los nombres, que ahora se llama PAES. Lo que queremos es que todos estos estudiantes que ingresan por cualquiera de estas vías puedan tener las mismas competencias que lo que tiene el resto de los compañeros que ingresan, y así también la misma accesibilidad. También, luego de que estos estudiantes ingresan, ya sea por ingreso especial o por ingreso de las evaluaciones, como decía, PAES, que se llama ahora, la idea es que el estudiante tenga la oportunidad de decidir ingresar también al PIES, cuando tiene un diagnóstico asociado, obviamente, que sea de requerimiento para estar en el programa. Entonces, este ingreso es voluntario, es importante que quede súper claro. ¿Por qué? Porque el estudiante es adulto, ya no estamos con niños, ¿cierto?, o con adolescentes, sino más bien adultos que se están formando para ser parte de una sociedad de la cual nosotros también participamos. Entonces, por eso el ingreso al programa es de manera voluntaria. Aun cuando el estudiante se sepa que tiene un diagnóstico, se le consulta si realmente él o ella o ella quiere ser partícipe de este programa, ya que eso es algo que se tiene que respetar también y no obligar, porque si no retrocedemos a los años, ¿cierto?, de adolescencia o la revictimización que puede haber tenido la persona en algún momento.
Obviamente nosotros nos regimos por leyes nacionales y decretos institucionales. La universidad también tiene decretos que permiten hacer que estos programas se produzcan y que también se generen ciertas accesibilidades para los estudiantes, que ahí les voy a comentar un poquito cómo funcionamos un poquito más adelante. Y esperamos tener también prontas nuevas regulaciones para el tema de los ajustes razonables, entonces espero que el otro año les tenga unas novedades mejores sobre los ajustes razonables. Estamos en conjunto con otras unidades de la universidad intentando hacer un trabajo multidisciplinario donde se van a presentar estos ajustes de manera, desde todas las aristas de las que se pueda ver, desde la psicopedagogía, desde el área salud mental, fonoaudiología, educación diferencial. Hasta ahora, por lo menos, ese sería más o menos el equipo que estaríamos componiendo para tener estos ajustes como un algo formal para presentarlo a nuestra universidad y ojalá también para otras universidades. Así que espero el próximo año tenerles otras novedades con los ajustes. Bueno, más o menos quienes componemos este programa es quien soy yo, la coordinadora, Gabriela Subiabre. Me voy a disculpar un poco porque sé que habían solicitado y me acabo de acordar y no lo hice. La diapositiva anterior había un logo del programa de inclusión que posee así una cara, un rostro de una persona. En el medio está el cerebro, pareciera que tuviese como unas conexiones neuronales. Y alrededor de este perfil de la persona aparecen como una especie de personas que parecen fantasmitas, así como rodeando la cabecita del perfil que se ve. Ya va, en la parte inferior de este logo aparece Universidad Austral de Chile, Programa de Inclusión en Educación Superior. Sí, eso me había olvidado. Mi cerebro de repente se recuerda de las cosas que hay que hacer del tema visual. Y en la segunda diapositiva que les estaba presentando, en el lado izquierdo tengo una imagen que están las intérpretes más la coordinadora, se los explico en un ratito más, pero al lado derecho tengo la información que era tenemos una coordinadora que soy yo, Gabriela Subiabre, que está dentro de la imagen que se ve al lado, estoy como en la parte superior, en la mitad superior de la imagen. Tenemos una fonoaudióloga actualmente por media jornada. Ella no se encuentra en la imagen porque la verdad es bien nuevita, entonces no hemos tenido como una nueva, un nuevo rostro para este grupo de personas. Tenemos también 4 intérpretes en lengua de señas que están tanto en la esquina superior izquierda, quien es Dulce, en la esquina superior derecha está Daniela. En la parte del medio de la imagen, el lado izquierdo, está Bárbara. Y en el lado derecho de la mitad de la imagen está Ángela. Y esas serían nuestras 4 intérpretes en lengua de señas para responder a 4 estudiantes sordos usuarios de lengua de señas. También dentro del programa de inclusión tenemos estudiantes en práctica, que una es estudiante de psicología, que también es una estudiante que participa como miembro del programa, o sea que ella es una estudiante que tiene una situación de discapacidad visual, y también tenemos otra estudiante que también es partícipe del programa, ella es usuaria de lengua de señas. Ella es de educación diferencial, y la otra estudiante de psicología. También, como les comentaba, tenemos estudiantes de diferentes carreras, en situación de discapacidad, aproximadamente tenemos unos 40 estudiantes que tienen diferentes situaciones y se encuentran en diferentes carreras de la universidad, y tenemos aproximadamente 12 tutores para responder a necesidades específicas de los ramos de estos estudiantes. Una de las partes que componen los ajustes razonables principales es justamente tener intérpretes en lengua de señas para responder a los usuarios de lengua de señas, y además las tutorías o tutores, ¿cierto?, que son para responder a las asignaturas, donde estos estudiantes acercan la información de manera quizás un poco más simplificada a los estudiantes que pertenecen al programa y que de vez en cuando, ¿cierto?, se suele tener profesores que obviamente no por ellos son profesores de profesión, sino más bien son docentes, ¿cierto?, expertos en sus áreas. Entonces, principalmente para estos estudiantes se solicitan igual tutorías para comprender mejor la información que se quiere entregar. Y lo que me restaba de la imagen que se encuentra a la izquierda, lo que me faltó es que aparece el mismo logo anterior del PIES en la parte del medio de la imagen,
Y bajo la imagen se encuentra el logo de Instagram, donde dice @watch.pm, y bajo ello el pies.pm@watch.cl, que es el correo del programa. ¿Ya? Eso es lo que está presente en la imagen de la izquierda. Ahora, en la siguiente diapositiva tengo la mayoría de las situaciones de discapacidad que se encuentran presentes en nuestra universidad. No es que haya uno de cada uno, sino más bien que quise hacer como un resumen de lo que más o menos tenemos, y también hay algunas situaciones que están también mezcladas, ya, o sea que hay una situación de discapacidad o condición concomitante a la otra, o sea que puede haber más de una situación de discapacidad o condición en una misma persona, ya, pero aquí los dividí para no individualizar a ningún estudiante. Entonces les nombro más o menos las que tenemos, que son hemiparesia espástica, parálisis cerebral, malformación de Chiari, problemas de aprendizaje, situaciones psiquiátricas, queratocono, persona sorda usuaria de lengua de señas, persona sorda no usuaria de lengua de señas, déficit atencional, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno esquizoafectivo, ahí me equivoqué, dice afectivo, pero es afectivo, uveítis, amputación, ansiedad social, artritis juvenil, baja visión, Guillain-Barré, trastorno de aprendizaje no verbal, distrofia muscular congénita, síndrome de Ullrich, espectro autista, usuarios de silla de ruedas, glaucoma, nistagmus. Esos son más o menos los que, como les comento, son como situaciones o diagnósticos que tienen la mayoría de nuestros estudiantes, y hay algunos que se mezclan unos con los otros, pero esa es como más o menos la situación. Ahora, lo que yo quiero hacer hincapié es que por presentar esto, no estoy diciendo que esto es lo que seguía en los ajustes razonables y por eso lo nombro. Nosotros, en los ajustes razonables, no damos el diagnóstico del estudiante, no va asociado al ajuste razonable. ¿Por qué? Porque el ajuste razonable va enfocado a la necesidad académica que tiene el estudiante, y esto no siempre se relaciona, ¿cierto?, con la situación de discapacidad que pudiese tener. Porque, por ejemplo, si hay una persona que tiene una amputación, evidentemente sabemos que no va a tener quizás algún problema de aprendizaje, o quizás sí, ya, pero pongamos en el caso de que este no lo sea, que no está por diagnóstico, que no tiene esta relación. Entonces, en realidad lo que a nosotros nos interesa es que este estudiante, que debido a una situación médica se ha visto, ¿cierto?, en desmedro del resto de compañeros, porque probablemente tuvo que estar hospitalizado o que pueda haber estado en alguna situación compleja médica, y que haya, ¿cierto?, tenido ausencias prolongadas del tema académico, pudiese tener ciertos ajustes para poder rendir las evaluaciones que pasaron, ¿cierto?, o tener información con tutorías, o tener información directa del docente. Eso más o menos podría ir apuntado a un ajuste razonable, ¿ya? Pero lo otro va a ir con la licencia, probablemente esa licencia le va a llegar a las secretarias de carrera, se lo va a informar al director y a los docentes, pero lo que a nosotros nos interesa en el ajuste, más que el diagnóstico de base del estudiante, es lo que el estudiante necesita para poder cumplir las asignaturas y los objetivos de los ROM. En la siguiente, más o menos les quiero comentar cómo se da este ingreso de los estudiantes al programa. Y finalmente, obviamente, para acceder a estos ajustes, es tener primero, cuando son ingresos especiales o ingresos por la PAES, es una entrevista con los directores de carrera, más el estudiante que desea ingresar al programa. Esto a modo de que ambas partes estén en conocimiento de que estos estudiantes van a participar del programa y que evidentemente van a requerir de ciertos ajustes para poder lograr los objetivos, ¿cierto?, dentro de lo que significa la carrera. También, luego de tener esta entrevista, se elabora este documento informativo para saber cómo el docente o las docentes van a trabajar con el estudiante, y esa es la solicitud de ajustes razonables que el mismo estudiante o la misma estudiante nos presenta según las necesidades que se tienen. Luego de esto se hace, o se intenta hacer, este año, luego de la pandemia fue un poco complejo, hacer reuniones presenciales o virtuales, porque ustedes entenderán
probablemente a muchos les pasó, la máquina se vino encima y hubo que empezar de lleno con los ramos. Entonces, antes en pandemia se nos hacía muy fácil hacer reuniones de inicio de semestre con los directores o los docentes, y ahora fueron como reuniones muy rápidas y express con el director de carrera, informando que estos estudiantes van a requerir de un ajuste razonable y que por favor se le comparta a los docentes. Así de rápido, súper sincero se los digo. Y también, bueno, después de esto, a los profesores, a todos los que estén dictando sus clases, se les deja siempre la puerta abierta a través de los correos o número telefónico para que puedan revisar estos ajustes razonables y, si tienen dudas, poder contactarse con nosotros para poder, cierto, establecer nexos y mejores resultados de estos ajustes, y que también estén asociados al tipo de ramo que se tiene, porque obviamente hay ramos que son mucho más prácticos, que probablemente hay ajustes que no se pensaron y que van a tener que ser pensados durante el proceso del ramo, y que pueden ir cambiando o variando. Entonces, a eso también se les puede dar otros como anexos a este ajuste, o bien flexibilidades para cuando sea necesario. Y también, como les comentaba anteriormente, que una de las grandes aristas que tienen estos ajustes es la solicitud de tutorías, que también las hace el mismo o la misma estudiante para poder comprender mucho mejor la información que se les está presentando en las clases. Porque, como les comentaba anteriormente, no todos los docentes son profesores de profesión o se han preparado para estas actividades de docencia. Entonces, no todos tienen las estrategias. A todos nos pasa que en algunas situaciones, ¿cierto?, no tenemos las estrategias quizás para enseñar algo que es muy específico, ya sea en ingeniería, ¿cierto?, un área de la salud, que puede suceder, lo estoy poniendo como ejemplo, no son los únicos, por si acaso, pero que pueda suceder que quizás hay que tener una materia que es de alta densidad, de la cual este docente está acostumbrado y que maneja a la perfección, pero probablemente no tiene las mejores herramientas para enseñarla con estrategias de enseñanza-aprendizaje como a los docentes o los profesores de formación nos enseñan. Entonces, aquí entran un poco a suplir esta como lenguaje más coloquial para el estudiante, es tener un tutor, que es un compañero ya sea par o de un año superior, que se destaque por enseñar bien, que no quiere decir que sea el mejor de la clase, ¿cierto? Porque a veces los estudiantes que tienen notas 6, 7, tampoco son los mejores para enseñar, o no son los mejores tutores, y por eso hay que verificar bien según lo que los profesores conocen, el director, o bien otros compañeros que hayan conocido a un compañero que sea como el más idóneo para poder enseñarle a otro. Sobre todo entendiendo que tienen que tener una sensibilidad más alta de paciencia, tiempo, para poder explicar la materia. Si me estoy demorando mucho, me avisan para que no me vaya a pasar el tiempo, por favor. Y bueno, tengo aquí un extracto más o menos de lo que nosotros apuntamos como programa sobre los ajustes razonables. La imagen que se presenta en realidad es el video, por si acaso, que voy a mostrar ahora. Voy a ver si me funciona. Ay, pero no se escucha. Dame un segundito. Ah, creo que ya sé por qué. Dame un momento, por favor. Mientras Gabriela soluciona el problema con el audio, los invitamos a todos y todas a que puedan, por favor, poner sus preguntas en el chat para poder después planteárselas a la expositora. Ahora sí. Ahora sí funciona. Bien. Igualdad de oportunidades y acceso a la innovación. Nuestro beneficiario es un cliente que no tiene capacidad de diagnóstico que requiera de ajuste. Perdón. No estamos escuchando. ¿No se escucha? No, no se escucha. No sé qué será. Pero bueno, después se los puedo compartir en realidad. El video habla de más o menos un resumen de lo que les estaba comentando de los ajustes. La idea es que
este extracto en realidad fue algo que estábamos haciendo a nivel... ¿Se escucha lo que estoy hablando, cierto? Sí, ya. Sí, Gabriela, sí que está bien. Gracias. El extracto era de un video sobre las unidades que teníamos acá en Puerto Montt y de las actividades que se ofrecen desde el programa, que más o menos son los que les comentaba, ya sean las tutorías, la interpretación, también la toma de apuntes, y que en pandemia, que es algo que ya no se está replicando ahora en presencialidad, ya que las condiciones cambian todos los semestres para los estudiantes, que era tener transcriptores o subtituladores para las estudiantes que eran sordas o usuarias del... No usuarias de lengua de señas, que eran estudiantes que no, ¿cierto?, manejan la lengua de señas, pero que a través de los audífonos lograban una audición normal. Pero esto, a través del computador, como el computador es un sonido artificial, no la podía captar el audífono y por ello había dificultades, ¿cierto?, para la transmisión de la información. Y no siempre funciona, por ejemplo, no todos los docentes tenían las competencias para poner, por ejemplo, el PPT con estos subtitulados, que igual fue un proceso, y a veces igual el subtítulo se equivoca. Entonces, a raíz de eso, era que nosotros buscamos personas, o estudiantes en este caso, para favorecer también económicamente a estudiantes que realizaran estas transcripciones y subtitulaciones de la clase. Entenderán que ese trabajo mecanográfico, que es el de teclear, fue bastante duro también para los estudiantes y fue una experiencia que también fue buena y a la vez es algo que tenemos que aprender para un futuro, que es algo importante que pudiese replicarse en otras instancias. Más o menos, para que sepan a qué hablo con los ajustes, ¿cierto? Es el tema de las tutorías, qué tipos de ajustes hacemos en realidad. El tener un intérprete en lengua de señas, ya sea para las clases, donde el intérprete está presente en la sala, ¿cierto? Se ubica en un lugar específico y además tiene una conexión directa con el estudiante y el profesor, donde se les explica también a los docentes de que el intérprete es un servicio, ¿cierto? Donde la persona a la cual se deben dirigir es a la persona que está al frente, que es la que recibe la lengua de señas, y no dirigirse al intérprete en este caso, así como dile a él, no, eso se evita y por ello también este servicio como ajuste se deja bien claro. También para las evaluaciones, trabajos y lecturas, también hay tiempos extra fuera de la clase que se realizan, por ejemplo, pregrabar una prueba en lengua de señas para que el estudiante pueda tener acceso a esta, sobre todo cuando son evaluaciones extensas. Y los trabajos también, porque evidentemente hay que pasar desde una lengua de señas a una lengua oral y a una lengua después escrita. Para algunos o los más entendidos sabrán que la lengua de señas es una lengua que tiene su gramática, que tiene una forma diferente a nuestro español, ¿cierto?, de oyentes en realidad, que es el que usamos normalmente. O la mayoría de las personas, que no nos creemos mayoría, ¿cierto?, porque evidentemente la lengua de señas es una minoría lingüística, lamentablemente, hasta el día de hoy. Como decía, vamos transitando para la inclusión, pero sabemos que eso pasa. Entonces, por ello se tienen cubiertas todas estas áreas como ajustes. Estudiantes que tienen baja visión, ceguera, o para quienes les facilita mejor esta modalidad de trabajo, tratamos de hacer lecturas inmersivas de textos, ya sea de Word o PDF. El Word tiene una posibilidad donde tú puedes poner lectura inmersiva. Lamentablemente iba a poner videos, pero después me di cuenta que puedo sobresaturar la presentación. Espero tener en otro momento el tiempo para hacerlo, pero si ustedes buscan en YouTube, hay una forma en la cual tú puedes poner el Word para que se haga una lectura inmersiva. Lectura inmersiva significa que del texto pasa a voz, y ahí te presenta una cantidad de voces, ya sea femeninas, masculinas o la que ustedes deseen, incluso si es voz de una persona chilena, colombiana, argentina, como que tiene hartas opciones para que ustedes puedan escuchar como la que más les agrada. Y eso se puede hacer como de manera autónoma, y también el PDF tiene la misma función. Hay un programa así como el Google, ¿cierto?, o el Firefox, está otro que se llama Edge se le pronuncia, pero Edge, que con ese, cuando ustedes descargan un PDF, aparece al tiro una A, una letra A, con unas, como pareciera que tuviera vocecitas, como unas rayitas. Entonces, eso, si uno lo pincha, hace que haga la lectura inmersiva. Entonces empieza a leer al tiro el PDF.
Ahora, cuando es para personas con baja visión y ceguera, normalmente este PDF hay que pasarlo a Word, porque hay muchas veces en las cuales está ensuciado la lectura, que ensuciado me refiero a con asteriscos o con puntuaciones que las lee el lector, entonces empieza punto, 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 x, 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 raya, 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 y eso hay que eliminarlo para que la lectura no se vuelva confusa. Eso es como la parte de la lectura inmersiva. En derivaciones a otras unidades, cuando hay necesidades que puedan ser, van más allá de una situación académica, nosotros también tenemos que declararnos como un puntapié de que hasta acá podemos, pero de aquí en adelante probablemente necesitas también de trabajar con otra unidad, por ejemplo, salud mental o unidad de apoyo al estudiante, que quizás te van a entregar estrategias más específicas de estudio para que puedas desarrollar mejor. Y acá nosotros en el programa principalmente dedicarnos a estos ajustes que requiere para que cumplan los docentes y el medio externo a las necesidades que tiene este estudiante. Entonces por ello derivamos a otras unidades para poder hacer un trabajo conjunto. Y también otra de las cosas, bueno, ya les hablé de la transcripción, pero los dos que me quedan era el tiempo de realización de evaluaciones, que también esto puede ser un punto importante que lo tomamos como ajuste, que es extender un tiempo de evaluación. Por ejemplo, si la evaluación dura una hora y media, poder quizás darle 15 minutos más al estudiante o media hora más al estudiante para poder resolver realmente la evaluación, porque puede ser que hayan situaciones donde hay una movilidad reducida en los brazos o en las manos, que eso impida, ¿cierto?, que el estudiante logre hacer la evaluación en el mismo tiempo que los compañeros, o que por situaciones X, a través de la lengua de señas, el estudiante responde en lengua de señas también, y después hay que pasar esos videos, enviárselos al intérprete para que el intérprete los transcriba. Entonces, por ello, hay tiempos en los cuales se pueden manejar para que el estudiante tenga la misma evaluación, pero con un tiempo diferido. Y también tenemos el tema de toma de apuntes para estudiantes que también requieren de estar visualizando mayormente la clase, ya sea por un déficit atencional o por lo mismo que les mencionaba, por quizás movilidad reducida, que requieran efectivamente, o sea, ahí tenemos, nosotros filtramos realmente quién requiere de esta toma de apuntes. Bueno, entonces, como les contaba en un principio, ¿por qué son tan necesarios estos ajustes? Porque lo que principalmente nosotros queremos para todos nuestros estudiantes es que logren la accesibilidad, o por último, tratar de llegar a lo más accesible que se le pueda entregar al estudiante. Porque sabemos que siempre nos podemos equivocar, va a haber un área que nos vamos a olvidar, que a pesar de haber hecho los ajustes en conjunto con el estudiante, puede pasar que hayan eventualidades de las cuales nosotros no podemos prever. Entonces ahí también nos podemos equivocar, o bien de repente quedan muchas cosas en manos de las carreras, que tienen que tomar decisiones para ya sea las prácticas, las clases. Entonces ahí hay situaciones donde nos cuesta un poco cumplir con los ajustes, pero lo que queremos lograr siempre es que este estudiante o esta estudiante tenga la mejor accesibilidad posible en la universidad. En el PPT aparecen cuatro imágenes, más o menos, que es para representar de los ajustes. Una era, la primera imagen está en el lado izquierdo superior, una ponencia donde está, en esa misma imagen, en el lado izquierdo está la presentación. En el medio está el presentador y en el lado derecho superior se encuentra el intérprete en lengua de señas. En la imagen superior derecha están los estudiantes sordos, usuarios de lengua de señas, comunicándose en el paso a pabellones. Hay dos estudiantes, un varón, una chica, y que están de frente hablando en lengua de señas, y más a la izquierda una otra persona que al parecer está recepcionando la información en lengua de señas, que se encuentra de espalda a la imagen. En el lado inferior izquierdo está la universidad, el frontis de la Universidad de Puerto Montt, que es una casona roja, y que en la parte del frente dice Universidad Austral de Puerto Montt. Y en la parte derecha aparece una imagen de una pasarela y unas personas que están con togas. Las personas no eran las importantes, era lo que quería decirles, es que también en la universidad hay pasarelas de paso para silla de ruedas y con... ahí se me olvidó el nombre. Pero es para que las personas que tienen baja visión y ceguera, usuarias de bastón,
puedan pasar, ¿cierto?, por la pasarela o por lugares de la universidad donde está el está apodo. Ay, mi cerebro, perdón. Ya veré, me voy a acordar en algún momento. Si alguien me ayuda después, se lo agradezco. Y eso más que nada como para mostrarles, bueno, y además el fondo que tiene esta imagen es la costa costanera de Puerto Montt, donde se ve el mar. La verdad es que tenemos una imagen bien bonita desde la Universidad Austral Puerto Montt, si alguna vez deciden venir a darse una vueltecita. Y bueno, agradecida del tiempo, espero no haberme pasado mucho. Dejo también, están las imágenes acá de redes sociales. La primera era de la, del Instagram, que es pies.uach.pm. También la del Facebook, que es @piesuachpm. Y del correo del programa, que es pies.pm@uach.cl. Así que agradecida de verdad del tiempo y ojalá tengan ahí preguntas que quieran que les resuelva y me avisan para que yo las pueda responder. Súper bien. Muchas gracias, Gabriela, por tu ponencia. Ha sido súper interesante. Y tenemos algunas preguntas. Mira, la pregunta es, la primera es, ¿por qué solo se implementó el programa de inclusión en la sede de Puerto Montt? Yo creo que lo que pasó que fue pionero como dentro de la universidad del 2013, porque acá en la sede de Puerto Montt existía la carrera de educación diferencial. Y ahí se explica un poco del por qué empezó acá. Y después se homologó a la UACH Inclusiva de Valdivia. Y la UACH Inclusiva de Valdivia está bajo el alero de otra unidad, que es vinculación con el medio. Entonces ellos se dedican a la vinculación con el medio como unidad de inclusión. Y acá en Puerto Montt, como empezamos a avanzar más, vamos como un paso más adelante y ahora estamos en ya estos periodos de ajustes razonables y ellos van todavía como en la vinculación con el medio. Esa es la razón. No es que no se quiera hacer, pero en realidad es como esa la diferencia. Pero ellos también atienden a estudiantes en situación de discapacidad, condición, igual prestan los apoyos que estos necesitan. No es que no lo hagan, sino que se hace de manera diferente. Claro, es diferente. Mira, tengo otra pregunta. ¿Cuándo existen derivaciones a otras unidades? Dice, ¿estas ven otra dimensión de ajustes más complejos o técnicos que el programa no tiene la capacidad de resolver? ¿Se involucra el estudiante en situación de discapacidad, la carrera o el docente? ¿Y están sistematizados este nivel de ajuste o son resueltos caso a caso? Voy a dar transparente. Son ajustados según caso a caso y dependiendo de la necesidad, porque puede ser que, como yo les decía, un estudiante, por ejemplo, que tenga a lo mejor una situación que es un trastorno obsesivo compulsivo y que requiera, ¿cierto?, de tener la materia organizada y a lo mejor no necesita un ajuste de tiempo para la evaluación. Entonces, todo se va viendo caso a caso. ¿Por qué derivamos a otras unidades? Es que no es que haya otras unidades que hagan más de lo mismo, sino más bien que es, por ejemplo, unidad de salud mental se va a encargar de las situaciones de salud mental que está teniendo este estudiante, que no tienen, que, si bien se relacionan con lo académico, también se relacionan con la parte emocional del estudiante, y que obviamente eso va a afectar a su rendimiento. Entonces, como son cosas, yo no soy psicóloga, y uno, aunque te digan los profesores siempre terminado psicólogo, uno tiene que saber también hasta dónde debe el límite para que el estudiante se vea favorecido. Y ahí es cuando nosotros hacemos las derivaciones. No es como porque faltara algo, sino que es más bien para apoyar a este ajuste. Y no sé si se me escapó otra de las preguntas. Sí, decía si se involucra al estudiante en situación de discapacidad, la carrera o al docente. Ay, no entendí. En los ajustes, asumo que... O sea, el estudiante es el principal solicitador del ajuste. No es que nosotros le impongamos un tipo de ajuste para que igual lo sepan. Y... después la carrera trata o intenta de hacernos como una, también nos visualiza si el ajuste a veces está o no dependiendo del ramo, porque a veces pasa que como los ajustes uno los hace antes o durante el primer periodo de la iniciación del semestre, puede que el ramo del cual uno piensa que puede necesitar un ajuste, a lo mejor después la estudiante dice, uy, ¿sabes qué? El ramo, ese ajuste que habíamos pensado, ya no lo necesito, necesito otro tipo de ajustes, porque la profesora me comentó, y ahí empieza como un reajuste de los ajustes. Es un poco más móvil, no tan estático, y va a depender
por eso nosotros los ajustes no se hacen también una sola vez al año, sino se hacen más bien semestrales, ya que es porque cada vez que cambian los ramos se hacen un nuevo ajuste, no son como, no son para toda la vida del estudiante. Y va a variar del tipo, como decía, si cambia la malla, justo cambia un ramo, o justo un ramo cambió como la forma en la que se dictaba, todo eso se puede ir manejando con el tiempo. Y una última pregunta ya para finalizar, es ¿qué sugerencias entregarías como primer paso para apoyar a los profesores de todas las carreras para tener estos ajustes? Yo creo que lo primero y lo principal es que la institución se declare realmente una institución inclusiva, pero en todas las aristas. Cuando esto sucede y hay un apoyo real desde los, como desde los directivos más altos, desde, no sé, el vicerrector, el rector, lamentablemente uno tiene que hablar de la obligatoriedad, ¿cierto? Que es donde tú, si no cumples algo, vas a ser sancionado quizás por otra cosa. Entonces, mientras más exista, lamentablemente, y lo digo así con toda la sinceridad, que mientras más apoyo exista desde las autoridades, del lugar donde tú trabajas, es más fácil que los ajustes o estas situaciones que requieran de flexibilidad se cumplan. Y se cumplan a cabalidad. Entonces, mientras más comunicación exista con las autoridades sobre la importancia de la inclusión, es más fácil para estos programas como el nuestro tratar de darle el puntapié a las carreras y también interiorizarlas de que es importante, que hay que hacerlo, que también está bajo leyes, tanto nacionales, institucionales, y que eso tenemos que cumplirlo, porque obviamente estamos yendo paso a paso a la inclusión. Entonces, eso es como súper bueno y sería muy bueno que si alguien quiere partir con esto, se vaya de la mano con decretos institucionales, con protocolos, que son cosas que nosotros también, no es que nosotros los tengamos ahora ya, pero de a poquito hemos logrado darnos camino y abrirnos camino para que esto sí resulte de esa manera. Exacto. Bueno, Gabriela, te agradecemos mucho por tu ponencia, ha sido súper clara, muy explicativa. Siempre es importante también que podamos conocer experiencias del quehacer de las otras universidades, cómo van trabajando en torno a la inclusión. Así que, bueno, te vuelvo a agradecer y dejamos todos invitados a la siguiente ponencia, que es Proyecto Inclusión UDEC y creación de la red de empleabilidad inclusiva, dentro de unos 5 minutitos, como para no atrasarnos tanto con el programa. Antes de terminar, me gustaría pedirles si pueden, por favor, activar sus cámaras para poder tomar una foto de todos los asistentes. ¿Dejo de compartir pantalla entonces? Sí, por favor, Gabriela. Bueno, unas fotitos. Le pido a mi equipo también si me puede apoyar con las fotos para que salgan, tengamos un respaldo. Ya. Vamos a tomar las fotitos ahora. Ya. 1, 2, 3. Súper bien. No sé si hay, mi equipo tomó alguna otra foto más. Pero, sí, Moni, ¿puedes sacar el destacado para que aparezcan todos? Ay, tienes toda la razón. En mi pantalla salen todos destacados. O sea, salen todos en... Un segundo. Y aquí. Ya, ¿ahora sí? Ya, súper. Seguimos otra fotito. Sí, la vuelta. Ya. Ya. La cuenta de 1, 2 y 3. Listo. Muchas gracias. Nos vemos entonces a las 11:40 y fracción, 42 por ahí, dentro de 5 minutos más. Muchas gracias. Gracias. Colegio, igual me voy a retirar, pero agradecida de todos. Necesito ir a hacer unos trámites ya otra vez. Ya, Gabriela, muchas gracias por tu participación. Que estés súper bien. Por invitarme, muchas gracias. Chao, chao. Hola, chicas, ¿cómo están? Ya.
The recording has stopped. Muchas gracias desde el Ecuador. Hola, bienvenida. Gracias, excelente ponencia, muchas gracias. A las 11 nos conectamos. Gracias por asistir. Sí, gracias. Y ahora sí ya sí me funcionó el link. Gracias, bien. Mi gente. Hasta más tarde. Ahora en unos minutos comenzamos, como en 3 minutos más. Ya, perfecto. Está sí, grabado y va a ser, está siendo transmitido por Facebook Live, KDUDEC. Ok, es que me atrasé un poquito en la que pasó, entonces quería saber si podía verla después. Sí, está disponible. Está disponible para que la puedan. Muchas gracias. Ayer también está disponible a través del Facebook KDUDEC, como dice mi colega. Ah, solo en Facebook, es que no tengo Facebook. Vamos a ver los que mandan los links. Eso, si nos mandan los links, porque el link solamente igual lo puedo abrir. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Thank you.
Muy buenos días a todas y todos los asistentes. Voy a solicitarlos nuevamente y también a quienes vienen conectándose. Que desactiven por favor sus micrófonos y que dejen sus preguntas en el chat que está disponible. Al final de la ponencia se elegirán las preguntas más representativas para ser respondidas por nuestras exponentes. Bienvenidos y bienvenidas al segundo encuentro conversando de inclusión y diversidad en educación superior. Le damos un cordial saludo al señor José Lascano, intérprete de lengua de señas chilena del ENCE Bio Bio, quien colaborará para hacer más accesible esta ponencia para las personas de la comunidad sorda. This meeting is being recorded. La pantalla donde él se presentará quedará fijada con el fin de que las personas sordas puedan acceder claramente a su interpretación. Asimismo, le damos la bienvenida a las expositoras María José Solís Girán, kinesióloga y directora del proyecto Inclusión UDEC, UCO 2095, y directora del programa Includec de la Universidad de Concepción. También nos acompaña Marcela Campos León, terapeuta ocupacional del proyecto Inclusión UDEC UCO 2095, quienes presentarán la ponencia Proyecto Inclusión UDEC y creación de la red de empleabilidad inclusiva. Les agradecemos por su presencia y les damos paso para que puedan comenzar su ponencia. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias a las organizadoras de este conversatorio, de este interesante conversatorio. Siempre es importante ir conociendo las cosas que se hacen, las experiencias también de otras instituciones, para que podamos ir avanzando en conjunto en temas de inclusión. Bueno, como dijo Mónica, mi nombre es María José Solís. Hoy junto a Marcela vamos a exponer este primer tema. En una primera parte voy a contextualizar y contarles en términos bastante generales de qué se trata este proyecto Inclusión UDEC y parte de las cosas que hemos ido desarrollando. Para posteriormente, Marcela va a profundizar en una de las líneas de acción del proyecto, que es la red de empleabilidad inclusiva. Es la siguiente, por favor. Entonces, así se titula: Proyecto Inclusión UDEC y Red de Empleabilidad Inclusiva. Para comenzar, y a modo de resumen, este es un proyecto con el financiamiento del Ministerio de Educación que se viene desarrollando desde el año 2020 y que va a culminar en marzo del próximo año, 2022. Este proyecto buscó, como dice su título, fortalecer la política, cultura y prácticas de inclusión y atención a la diversidad en la educación superior de la región del Biobío, con un fuerte foco en la Universidad de Concepción, pero también con algunas acciones que realizábamos bidireccionalmente con otras instituciones de la región a través de la RES, la Red de Instituciones Inclusivas, en este caso Región Biobío. Entonces, tenemos estas tres grandes áreas: el área de política, el área de cultura y el área de práctica. Y dentro de cada una de estas áreas hay diversas líneas de acción que hemos ido desarrollando y fortaleciendo. Muchas de ellas ya se encontraban presentes en nuestra institución y en otras, y a través del proyecto se fortalecieron y se potenciaron, y otras que no existían se fueron desarrollando e implementando en el transcurso del proyecto. Es así como en el área de política se revisaron y se hicieron diversos protocolos de acción, se revisó y se adecuó la normativa institucional vigente, y un hito muy importante es que pudimos levantar información participativa y a través de un proceso muy participativo logramos proponer y ser aprobada recientemente una política institucional de inclusión, que de hecho más adelante Andrea, en una siguiente ponencia, Andrea Lozano, la va a explicar en más detalle. Y ahí dentro de la política también está, por supuesto, las redes internas y externas que hemos ido articulando desde nuestra institución hacia otras instituciones externas. En cuanto a la cultura, se trabajó y se sigue trabajando en un plan comunicacional sobre inclusión y diversidad. Se realizaron recursos, iniciativas estudiantiles a través de fondos concursables, en donde los estudiantes y las estudiantes de nuestra institución pudieron desarrollar pequeños proyectos que ayudaron también a fortalecer el enfoque inclusivo. Se fortaleció la capacitación a la comunidad UDEC en general y a los académicos y académicas en particular
a través de la oferta que regularmente está en la institución, pero dándole más énfasis a temas de inclusión. Y se realizó y se sigue realizando una campaña de concientización, principalmente a través de redes sociales, que más adelante se las vamos a dejar para quienes no las tienen, nos puedan seguir también e ir desde ahí sacando bastante información. Dentro de las prácticas se trabajó en cosas concretas, una de ellas es la red de empleabilidad inclusiva, a la cual se va a enfocar Marcela más adelante, pero también se trabajó para fortalecer, junto a, en este caso, a la unidad de inclusión del CADE y a ARTIU, los ajustes razonables y apoyos a estudiantes en situación de discapacidad, y por otro lado, con la dirección de personal, con Includex, se fue apoyando también ajustes razonables que pudiesen necesitar funcionarios que se encuentran también en situación de discapacidad. También acá se trabajó en capacitaciones, algunas específicas y locales dentro de la institución y otras abiertas y masivas. Se realizaron cursos abiertos a la comunidad en general, en donde tuvimos altas convocatorias, cursos de DUA, por ejemplo, en donde se inscribieron personas de todo Chile, de toda Latinoamérica, incluso de España teníamos participantes, así que tuvo un gran alcance esa y otras capacitaciones. Y también trabajamos en caracterizar la diversidad existente en nuestra institución. Vamos a la siguiente. Entonces, los objetivos de este proyecto se centraron en promover y fortalecer las políticas, las culturas y las prácticas de inclusión y de atención a la diversidad en las instituciones de educación superior de la región del Biobío y poder transitar a un sistema completo de educación superior regional que sea más inclusivo. Cuando hablamos de inclusión dentro de este proyecto, nos referimos a un concepto amplio en el cual buscamos que se valore la diversidad que tenemos todas las personas, que se valore el trabajar en grupos diversos, que eso sea algo que nos enriquece a todos y no visto como un obstáculo o una barrera. Entonces, dentro de la diversidad, por supuesto, que hay grupos que históricamente han sido más vulnerados y son en aquellos grupos donde se hacen acciones más específicas, dentro de los cuales están las personas en situación de discapacidad. Así entonces, sus objetivos específicos también tienen que ver con estas áreas: fortalecer mecanismos de gestión de la inclusión por un lado, fortalecer la cultura y la inclusión y atención a la diversidad por otro lado, y fomentar la igualdad de oportunidades de acceso a procesos formativos. O sea, este proyecto es bastante transversal. Acá hemos tenido que trabajar con absolutamente todas las áreas de la institución. No solamente nos centramos en estudiantes, que si bien son un foco importante y hay bastantes acciones enfocadas hacia este grupo de personas, también trabajamos con funcionarios, funcionarias y con la comunidad universitaria en general. Vamos a la siguiente. Entonces, lo importante del proyecto es que es articulado. Este proyecto, pese a que se gestó desde una dirección, que es la dirección de docencia, tuvimos que hacer este trabajo necesariamente articulado. Cuando hablamos de inclusión, no podemos quedarnos centrados en un solo dispositivo y trabajar en una sola área. Necesariamente tenemos que hacer esta articulación. Por lo tanto, trabajamos con la red externa, por supuesto que con los tres campos de nuestra institución, Concepción, Chillán y Los Ángeles, con otras reparticiones, todas las otras reparticiones de la universidad, con otros proyectos que también estaban funcionando y se relacionaban, y en forma específica con aquellas unidades y reparticiones que ya venían fortaleciendo la inclusión, como son justamente el Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante, el programa Includec y el programa Artigo, ¿ya? Además, este proyecto se alinea mucho con el plan estratégico institucional que tiene nuestra universidad actualmente, el cual también surgió de un proceso participativo. Y fíjense que lo interesante ahí es que cuando se creó este plan estratégico, una de las palabras que más se repitió fue inclusión. Las personas que participaron, y esto fue previo a pandemia, pusieron como muy importante el ser una universidad inclusiva. Es así como quedó plasmado tanto en la misión, en la visión y en los valores de nuestra institución en este nuevo plan estratégico. Además, la universidad, como muchas otras, tiene que avanzar en los procesos de acreditación de calidad. Y dentro de estos procesos de acreditación se agrega un nuevo criterio actualmente que dice específicamente que la universidad debe contar con una política institucional de inclusión y tener acciones que respondan a ella. Otro de los acuerdos a los cuales está nuestra universidad es el acuerdo de producción limpia, que tiene que ver con sustentabilidad. Y cuando hablamos con sustentabilidad, uno de los pilares es el pilar personas, el pilar social, en donde está
justamente lo que tiene que ver con inclusión. Por lo tanto, también a través de este acuerdo de producción limpia, no solamente es la sustentabilidad desde el punto de vista medioambiental, sino que también existen ciertos criterios y compromisos que se relacionan con la inclusión. Vamos a la siguiente. Entonces, dentro de todas las acciones que tenemos en el proyecto, hay acciones enfocadas a la docencia inclusiva, a la cultura inclusiva, a la gestión de recursos humanos inclusivos, y ahí hemos trabajado con dirección de personal para poder contar y ser líderes, digamos, en la contratación y el apoyo de personas, en este caso, en situación de discapacidad, la atención inclusiva en todas las áreas de la universidad, la información y comunicación accesibles, los servicios a estudiantes que sean también inclusivos, los entornos físicos, y tenemos proyecciones para ir gradualmente avanzando en ello, porque sabemos que no es algo tan rápido de hacer, y por supuesto también los entornos virtuales accesibles. Vamos a la siguiente. Aquí entonces quiero principalmente mostrarle algunas imágenes. Es muy difícil poder resumir este proyecto en tan poquito tiempo, entonces quiero que puedan ver también muchas de las acciones que hemos ido realizando. Inicialmente todo lo tuvimos que hacer de forma virtual porque claramente estábamos en una situación sanitaria que así lo ameritaba, entonces realizamos muchos encuentros, talleres, diálogos participativos, webinars, invitación de expertos, conversatorios también con personal interno, etcétera. Después, cuando ya fuimos pudiendo volver a la presencialidad, fuimos adquiriendo también ciertos implementos que ayudan a potenciar la inclusión dentro de la universidad. Por ejemplo, ahí en las imágenes se ven algunos rotuladores braille español, audífonos de cancelación de ruido, sillas eléctricas con sistema de bipedestación para el uso de aquellos estudiantes o funcionarios y funcionarias que sean usuarios de silla de ruedas y que requieran, por ejemplo, alcanzar la posición bípeda en algún laboratorio de la universidad o en algún otro entorno. Compramos también implementos de deporte paralímpico para fortalecer la carrera de educación física y la educación que se entrega a estudiantes en estas materias, entre muchos otros. Entonces, hay implementos concretos también, además del resto de las acciones, que van a quedar en la universidad y que van a ayudar a poder tener este enfoque más inclusivo. Vamos a la siguiente. Aquí hay algunas otras imágenes que tienen que ver con la política recientemente aprobada. Esta política fue un proceso largo que más adelante Andrea lo va a explicar, pero finalmente en el mes de octubre recién pasado fue aprobada por unanimidad en el Consejo Académico por las más altas autoridades de nuestra institución y ya cuenta con un decreto. Si ustedes la googlean pueden encontrar la política y pueden encontrar ahí cuáles son los lineamientos y las principales directrices que surgen a través de esta política de inclusión, uno de los principales hitos del proyecto. La siguiente. Bueno, ahora hay unas últimas fotografías de actividades ya más presenciales. Estos implementos que hemos ido comprando, tanto las sillas de bipedestación como sillas de evacuación, que ahí también se ve que se pueden usar en casos de emergencia, no solo para personas en situación de discapacidad, sino que personas con movilidad reducida, como personas mayores, personas embarazadas, personas con alguna lesión transitoria, entre otros. A medida que fuimos comprando estos implementos, fuimos realizando capacitaciones en los lugares en donde van a quedar instalados. Los lugares fueron priorizados por aquellas partes donde hay más afluencia de público, por un lado, y donde ya teníamos el conocimiento que existían personas en situación de discapacidad o con movilidad reducida que pudiesen ser usuarios de estos implementos. Eso es una gran pincelada y una contextualización de esta primera parte del proyecto. Ahora específicamente entonces Marcela les va a contar cómo hemos ido desarrollando e instalando la red de empleabilidad inclusiva, que era algo que no existía previo al proyecto. Marcela. Hola, buenas tardes, buenos días todavía, casi buenas tardes. Tal como decía María José, mi nombre es Marcela Campos, yo soy de profesión terapeuta ocupacional y parte del equipo de inclusión UDEC. Y para complementar un poco lo que decía María José, parte de los grandes lineamientos que tiene el
proyecto financiado por el Ministerio de Educación era el poder de alguna otra forma dar respuesta a lo que significa como los procesos de transición desde educación superior a el ingreso al mundo laboral, teniendo conocimiento también de que hoy en día el ingreso y permanencia de estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad va en aumento, y dado a eso es que la ponencia anterior explicaba los ajustes razonables, también existe esta creación de este proyecto para crear políticas institucionales y de esta forma también avanzar en poder generar el proceso de transición y el apoyo que muchas veces se requiere para que estos y estas estudiantes puedan también tener un ingreso laboral exitoso y, por supuesto, complementando y aportando a lo que ya desde políticas gubernamentales se viene desarrollando. Entonces, aquí vamos a explicar un poco en qué consiste y más o menos cómo ha sido el proceso de instauración, y que todavía continuamos con eso. Cualquier duda, como siempre, pueden ir preguntar en el chat. A ver. Ay, chuta. Ahí sí. Bueno, primero, ¿qué es la Red de Empleabilidad Inclusiva? Esta es una instancia que busca favorecer la participación tanto del estudiantado como de egresados y egresadas al mundo profesional en general, ¿ya? Esto a través de procesos inclusivos, libres de discriminación, y que de alguna u otra forma favorezca la participación en igualdad de condiciones. ¿Qué buscamos principalmente con esto? Buscamos tres cosas. Una es crear la conciencia de inclusión entre empresas y organizaciones. ¿Me pegué? ¿No? Ya. No, Marcelo, entre empresas. Te escuchas y te ves bien, así que. Ah, ya, súper. Es que yo me vi pegada y las vi pegadas, por eso. Perfecto. Así que disculpa. Cualquier cosa, estoy aquí con el celular al lado por si acaso. Es que el internet está más o menos. Queremos crear conciencia e inclusión entre empresas y organizaciones y generar más y mejores espacios de la realización tanto de prácticas profesionales como de empleo. Esto no busca solamente el realizar un ajuste razonable o una evaluación de puestos de trabajo, sino que lo que queremos es de alguna u otra forma contribuir como universidad a ir creando cultura y a ir creando un trabajo intersectorial con las empresas, que es un trabajo que actualmente también ya se realiza desde la universidad. Lo que pasa es que ahora queremos incorporar y estamos incorporando esta temática de inclusión para que de alguna u otra forma vaya alineado con todo lo que la universidad en sí busca lograr y proyectar. Por otro lado, también queremos favorecer y fortalecer la participación tanto del estudiantado como de profesionales con discapacidad de la universidad en la orientación y en el apoyo, tanto en procesos de práctica como en los de inserción laboral. Y por otro lado, queremos generar espacios reales de inclusión en igualdad de condiciones y sin discriminación. Para el logro de esto y para un conocimiento general, esto nos basamos en marcos normativos en el que vamos a respaldar nuestra red y en que en general se respaldan los procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad. Yo siempre comento de alguna u otra forma que ¿por qué si el proyecto que se está generando trata de alguna u otra forma abarcar en general la temática de inclusión, por qué la red de empleabilidad se basa principalmente en personas que presenten alguna situación de discapacidad? Esto es mi justificación, ¿ya? Es básicamente por el marco normativo en el que nos podemos respaldar y que de alguna u otra forma las personas con discapacidad se pueden encontrar con distintos tipos de barreras y que también implican barreras físicas o barreras de acceso a la comunicación que necesitan una orientación profesional o que necesitan ya una evaluación o algún tipo de inversión, ya sea monetaria, de recursos humanos, etcétera, en el cual eso de alguna u otra forma va a eliminar o disminuir la barrera que favorezca la participación de las personas. Y es por eso también que se han creado tantos marcos normativos que de alguna u otra forma nos respaldan.
El marco normativo principal en sí es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificado el año 2008 y que en base a esto se crearon todas las otras leyes que mencionamos abajo. Las voy a mencionar a grandes rasgos, ya que sabemos de que tampoco tenemos tanto tiempo para exponer, pero las dejamos ahí escritas para que puedan acceder en el caso de que quieran interiorizarse más. En primer lugar, tenemos la Ley 20.422 sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social, la cual está en vigencia desde el año 2010 y que tiene tanto apartados de educación como apartados laborales que de alguna u otra forma asegura el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Esto se complementa con la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación arbitraria y que de alguna u otra forma garantiza el derecho y las libertades de acción que son reconocidos por la Constitución. Posteriormente, y en base a que la Ley 20.422 tenía algunos aspectos un poco generales en torno a la inclusión laboral, es que para no dar tanto solo a las buenas voluntades de las instituciones, de alguna otra forma hubo que asegurar un cupo de personas con discapacidad en empresas que tuvieran más de 100 trabajadores, ya que veíamos que de alguna otra forma estas barreras culturales y barreras actitudinales seguían dificultando la participación de las personas con discapacidad en los sistemas laborales. Y para eso, el año 2018 entró en vigencia la Ley 21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral. Tal como mencionaba anteriormente, esto hace que empresas que tengan más de 100 trabajadores deban tener al menos un 1% de personas con discapacidad dentro de su recurso humano. Existen distintos tipos de fiscalización o todavía se sigue trabajando en eso, pero a medida que fue pasando también los años, desde el año 2018, nos dimos cuenta de que la ley de inclusión laboral necesitaba un complemento, ya que si bien una persona se puede desempeñar en un puesto laboral, en sí lo que necesitamos crear a nivel general es una cultura organizacional inclusiva. Que todos los espacios, que toda la cultura de la empresa genere procesos de inclusión o que sea abierto a la diversidad para que todos y todas podamos participar en igualdad de condiciones. Y es desde ahí donde este mes de noviembre entró en vigencia la Ley 21.275, que exige a las empresas pertinentes la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de los y las trabajadoras con discapacidad. Esta ley lo que busca de alguna u otra forma es ya sea capacitar a un recurso humano existente o contratar otro recurso humano que cree tanto diagnósticos y protocolos y procesos para que la empresa genere una cultura organizacional inclusiva y que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones. Por lo tanto, todos los marcos normativos que mencionamos aquí de alguna u otra forma se complementan y que llevan a que en sí las culturas organizacionales o los sistemas organizacionales a nivel laboral sean libres de discriminación. Ahora de lleno vamos a hablar un poquito de la experiencia, no tanto como desde algo formal, sino que finalmente cuando se presentó este desafío de comenzar a crear esta red de empleabilidad inclusiva, lo que buscamos fue pensar cómo lo hacemos y cuál va a ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo va a ser que las empresas generen espacios exclusivos para personas con discapacidad, o lo que buscamos es finalmente hacer valer lo que tratamos de alguna u otra forma promulgar siempre, que es que todos los espacios sean aptos para todas las personas. Frente a eso, y que sabemos que es un proceso que es muy largo y que llevamos mucho tiempo trabajando las personas que hemos trabajado en la temática de inclusión, el objetivo principal es poder crear estos espacios transversales y que todos los espacios laborales sean aptos para todas las personas. Sin embargo, sabemos que es un proceso y tuvimos que comenzar paso a paso a ir primero creando un poco esta
este cambio actitudinal. Cuando definimos el objetivo, decidimos ver a qué público queríamos llegar. Y ahí es donde comenzamos finalmente a tratar de crear una base de datos que nos diera indicio de cuántas personas con discapacidad o qué carreras cursaron personas con discapacidad, básicamente cuántos egresados y egresadas teníamos con discapacidad. Frente a esto y a que en sí cuesta llevar un catastro tan específico de egresados y egresadas y las carreras, es que nos vimos en la necesidad de nosotras mismas crear estrategias para generar este catastro, ¿ya? Frente a eso, obviamente se conversó con los equipos que actualmente trabajan de inclusión, se preguntó, y aparte, junto con el equipo comunicacional, se creó una campaña comunicacional en el cual se creó una encuesta, donde se realizó a través de redes sociales, y lo mismo a través de la página web, o adosando a otras páginas ya existentes con la universidad. Y paralelamente, activamos las redes internas, que esto implica harto trabajo con Alumni UDEC y, tal como decía anteriormente, con las distintas unidades que trabajan las temáticas de inclusión y personas con discapacidad. Ahí fue donde también adosamos el link junto a la página de Alumni y en base a comunicaciones internas y también activaciones de redes externas, hemos logrado ya ir sumando de a poco gente que pueda participar de nuestra base y que pueda recibir acciones individualizadas y acciones de visibilización. Este trabajo es constante y todo lo que yo estoy mencionando ahora es algo que se va planteando nuevamente, que se va tratando de fortalecer y que se va, vamos en constante aprendizaje. Dentro de las redes externas, el trabajo directo son con organizaciones que trabajan temáticas de inclusión laboral o con organizaciones sin fines de lucro u organizaciones como también los municipios donde existen las oficinas de discapacidad y las oficinas municipales de intermediación laboral que tienen un apartado de OMIL inclusiva. Así que con ellos vamos realizando distintas derivaciones y apoyos que no solo implican procesos de intermediación, sino que finalmente el fortalecimiento tanto de la concientización como de la información para que ellos mismos puedan ejercer los derechos basados en estos marcos normativos mencionados anteriormente. ¿Quiénes son nuestros destinatarios y destinatarias? Puse arriba proceso de intermediación laboral porque, como mencionaba desde un comienzo, nosotros nos basamos en esta red principalmente en personas en situación de discapacidad, ya que en muchas ocasiones, no siempre, para poder lograr tanto la inserción como permanencia en el trabajo, se necesita realizar un proceso de intermediación laboral, ¿ya? ¿Quiénes serían en este caso nuestros destinatarios? Que es algo que todavía se está tratando de fortalecer de a poquito, es estudiantes con cualquier tipo de discapacidad que estén en etapa de práctica profesional. No han llegado mucho de esas características y lo hemos conversado como también con el equipo CADE respecto a la preocupación de ellas de estos procesos, pero es algo que se está trabajando. Y egresados y egresadas de la UDEC, de sus tres campus, con cualquier tipo de discapacidad, ¿ya? Aquí hemos logrado tener ya una base un poco más larga y a través de la comunicación directa se va tanto notificando sobre distintas iniciativas como búsquedas de empleo y contactos con las distintas empresas. Y por otro lado tenemos los empleadores o empresas que buscan llenar sus vacantes disponibles, ya sea con prácticas profesionales o empleos formales, y que participen de la red de empleabilidad, ¿ya? No tenemos algún documento específico que hable sobre la participación o no, pero en sí la Universidad de Concepción es, muy informalmente diré, es un poco regalona de algunas empresas, entonces nos contactan bastante para poder ir generando distintas acciones, ya sea como para fortalecer la inclusión laboral o como por allá de lleno incorporar tanto estudiantes en práctica como gente a sus vacantes. ¿Cuáles son nuestras líneas de acción?
Y aquí es donde más o menos voy a tratar de dejar claro de que si bien los procesos de intermediación laboral implican tanto evaluaciones, tanto del puesto de trabajo o de la empresa como de la persona, para después ya generar un perfil que permita la inserción y el seguimiento, nosotros al ser una institución educativa, lo que buscamos es poder trabajar en colaboración con organizaciones que trabajen todo el proceso de intermediación laboral. Y es desde ahí donde nosotros hablamos de la importancia de la bidireccionalidad, como mencionaba anteriormente María José también, y de la intersectorialidad. Entonces, con nuestros usuarios y nuestras usuarias, lo que buscamos primero, bueno, es recepcionar todos los antecedentes que sean posibles a través de una entrevista que se realiza inicialmente. Con esto ya realizamos un contacto más directo, invitación a talleres, difusión de ofertas laborales. En la medida que me van llegando distintas ofertas, yo las voy cruzando con los perfiles y con las profesiones y vamos enviando la información para ya hacerle el contacto directo, evaluación, orientación y apoyo personalizado. Cada persona, y tal como se realiza como con los ajustes razonables, cada persona es distinta y cada apoyo, orientación, o ya sea evaluación o derivación, es distinto. Y desde ahí, como decía, derivación a redes internas o externas. Por otro lado, con las reparticiones internas o externas, recepcionamos las demandas y ofertas laborales, publicación y difusión de ofertas, ya sea pues, en algunas ocasiones lo hemos publicado en redes sociales y en algunas ocasiones realizo yo directamente la difusión con la gente que tengo o ya sea en comunicación con alguna jefatura de carrera por si hay alguna egresada o egresada que yo desconozca que está en búsqueda de. Taller de preparación para el mundo laboral, talleres de concientización sobre discapacidad, sobre todo el año 2021 nos tuvimos la oportunidad de participar con algunas empresas en talleres que hablaban de concientización general sobre discapacidad, ahondando un poquito en inclusión laboral, y que hasta el día de hoy tenemos comunicación. Y derivación y vinculación con redes asociadas a discapacidad. Mencioné a grandes rasgos en cómo funciona la red en honor al tiempo, pero para tener mayor información podemos aquí ingresar a las distintas redes por las que vamos publicando, que una es la página inclusión.udec.cl, que esa es la página del proyecto. Por otro lado tenemos la página de Includec, que es includec.udec.cl, que es este programa que junto con las otras van trabajando temáticas de inclusión y discapacidad. Cualquier consulta pueden comunicarse a includec@udec.cl y tenemos nuestras redes sociales que son más fluidas, que sería nuestro Instagram, somos-includec, y nuestro Facebook, somos-includec. Así que agradecemos enormemente la disposición a escuchar esta charla y bueno, insisto, si tienen alguna duda pueden comentarnos ahí abajo. Muchas gracias María José, muchas gracias Marcela por su interesante ponencia. Es muy interesante para las personas que no son parte de la UDEC, me imagino poder escuchar cómo se ha hecho todo este trabajo. Y les tengo una pregunta que apareció en el chat. ¿Cuáles son las principales barreras y facilitadores que han encontrado al implementar estos cambios? Esa pregunta se refiere a la primera parte de la ponencia sobre la política institucional. Ok. Marce, tal vez puedes dejar de compartir para poder ver al resto de los participantes, ¿o no? Claro, en relación a la política se hizo un levantamiento de información y un proceso participativo bien amplio que, como les dije, lo va a detallar en la presentación siguiente Andrea Lozano, pero hay varias barreras y en general cuando conversamos también con las personas en situación de discapacidad, manifiestan que muchas veces las barreras actitudinales o de disposición son más difíciles de trabajar y más difíciles de erradicar. Porque si bien nos podemos encontrar con otro tipo de barreras como en infraestructura, en barreras de accesibilidad web,
podemos irlas trabajando, podemos tener un proyecto, podemos tener una proyección, digamos, un diagnóstico y poder trabajarlo. Pero si la disposición de las personas no va acorde al avance, a la priorización de esas actividades, muchas veces eso limita bastante más. Entonces, nos hemos encontrado con varios tipos de barreras, pero también con muchos facilitadores. Nos hemos encontrado también con mucha disposición de parte de la comunidad universitaria de poder avanzar en estas temáticas. O sea, principalmente diría yo que hemos encontrado más facilitadores en cuanto a la disposición que barreras. Pero siempre están, y cuando nos encontramos con estas barreras de disposición, barreras actitudinales, son difíciles de avanzar. Uh-huh. Muchas gracias, María José. Tenemos una última pregunta, que es, ¿han identificado las falencias que existen para que profesionales con discapacidad se puedan insertar en el ámbito laboral? Y a partir de ahí, ¿cuáles son los talleres de nivelación, capacitación y asesoría que se realizan? ¿Respondes tú, Marce? Sí, sí, no hay problema. En este caso, yo creo que las barreras... siempre hablamos de que las barreras en discapacidad tienen que ver mucho con los temas actitudinales, ¿ya? Hoy en día, cuando se habla de inclusión laboral, siempre se asoció durante muchos años a capacitaciones en oficio o a otro tipo de trabajos que podían realizar en las distintas instituciones, que fueran trabajos más ligados a reponedor, a vendedor, etc. Entonces, desde ahí, la participación en mesas, por ejemplo, en mesas de trabajo, también nos ha permitido como universidad el poder decir, ahora están saliendo más egresados con discapacidad. En muchas ocasiones los ajustes no son tantos como se piensa en muchas ocasiones, que a lo mejor es cambiar toda la accesibilidad física. Y en general, ha sido súper buena la disposición de las empresas a entender que los perfiles profesionales con discapacidad también pueden ser parte de sus directivos. Una barrera que me encontré ayer o antes de ayer era que en muchas ocasiones las empresas que contactan a la universidad son empresas grandes y que, por ejemplo, las centrales las tienen en Santiago, ¿ya? Entonces me dicen, para perfiles profesionales, las centrales están en Santiago, entonces tiene gente de Santiago, y considerando que la Universidad de Concepción es una universidad del sur, tenemos gente de Santiago, pero es la mínima en comparación a la gente que es más de la zona. Entonces yo creo que desde ahí eso ha sido un poquito más una complicación, considerando empresas que a veces son de minería, empresas que como digo, tienen sedes en todo Chile, pero que los puestos profesionales, ya sea ingeniería comercial, ingeniería civil, están principalmente ligados a Santiago. Pero en sí, como actitudinalmente pensar que un egresado o egresada con discapacidad no puede participar igual que el resto en ejercer su profesión, no me he encontrado mucho con esa barrera. Pero sí, tanto como mencionaba, como dentro de los marcos normativos de esto de las culturas organizacionales inclusivas, sí se ha presentado que desde los directivos de la empresa se han visto con la necesidad de crear estos talleres como más generales para concientizar a sus trabajadores, porque sí se han encontrado ellos con esas barreras de la falta del uso correcto del lenguaje o de lo mismo de cómo la incomodidad que de repente han presentado al incorporar a una persona con discapacidad y no saber cómo dirigirse, etc. Y es desde ahí donde vamos apoyando también a nivel general. No sé si quieres complementar con algo, María José. No, es súper completo, increíble. Bueno, les agradecemos mucho a ambas expositoras, también al intérprete de lengua de señas que nos ha estado acompañando a lo largo de todo el encuentro, y a todos los y las asistentes, y vamos a finalizar. Lamentablemente había otra pregunta, pero por temas de tiempo no vamos a poder abordarla. Y dentro de unos 5 minutos más vamos a empezar la siguiente ponencia, que se llama Desafíos de la implementación de la política institucional de inclusión, atención y valoración de la diversidad en la UDEC. Es en este mismo link, así que, como les decía, vamos a hacer un break de 5 minutos y estaríamos comenzando a las 12:28
en la siguiente ponencia. Mónica, ¿puedo agregar algo muy cortito? ¿Sí? No quiero invitarlos a todos y todas que el día 7 de diciembre, bueno, es el 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Discapacidad, que cae día sábado. Entonces nosotros el día 7 de diciembre en la universidad vamos a hacer unas actividades desde la 1:30 de la tarde, más o menos hacia adelante, en el sector de la Plaza del Estudiante, afuera de Ciencias Químicas, en el foro, en donde vamos a tener varios stands que tienen que ver con temas de inclusión y discapacidad. Y después a las 4:30 vamos a hacer una ceremonia oficial de lanzamiento de la política. Así que quien quiera puede ir y recorrer estos stands, y están todos y todas invitados. Gracias. Perfecto. Les invitamos entonces a la feria. Sí. Y vamos a dar este break de 5 minutos para que puedan, no sé, ir al baño, tomar agua. Moni, volvemos. Cortito, mira, si queda alguna duda, pueden escribirnos a inclusión@includec.cl y a lo mejor ahí podemos hablar directamente si tienen alguna duda más. Eso. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. The recording has stopped. Thank you.
Yo creo que ya podemos comenzar con la última ponencia del segundo encuentro conversando de inclusión y diversidad en la educación superior. Antes de comenzar, y como en todas las ponencias anteriores, les solicitamos desactivar sus micrófonos y realizar sus preguntas en el chat que se encuentra disponible acá en Zoom. Y al finalizar la ponencia se elegirán las preguntas más representativas para que puedan ser respondidas por nuestra exponente. Le damos un cordial y especial saludo al señor José Lascano, intérprete de lengua de señas chilena del ENCE Bio Bio, quien colaborará para hacer más accesible esta ponencia a las personas de la comunidad sorda. La pantalla donde se presentará quedará fijada como con el fin de que las personas sordas puedan acceder a su interpretación. Asimismo, damos la bienvenida a la expositora Andrea Lozano Leal, administradora pública y magíster en política y gobierno de la UDEC, con 15 años de trabajo en temas de derechos humanos e inclusión de personas en situación de discapacidad en el servicio público y privado. Actualmente se desempeña como coordinadora de cultura y política de inclusión en el proyecto Inclusión UDEC UCO 2095, donde ha tenido la responsabilidad de coordinar el proceso participativo de elaboración de la política UDEC. Andrea nos presentará la ponencia Desafíos de implementación de la política institucional de inclusión, atención y valoración a la diversidad de la Universidad de Concepción, del proyecto de inclusión UDEC UCO 2095. Si se dan cuenta, esta ponencia va unida a la que presentó recién María José Solís y Marcela Campos, donde nos va a contar otra arista de la construcción de este proyecto y la importante construcción de la política. Así que invito a Andrea a compartir su pantalla. Me faltó una cosa, ahí sí. Hola, buenos días a todos y todas. Gracias también por el espacio al equipo del CADE. Ahí sí, estamos proyectando al parecer bien. Bueno, muy buenos días, como les indicaba. Y como muy bien decía Jessica, esta exposición está asociada también a lo que vimos antes respecto al trabajo que se ha venido realizando en la universidad a partir del proyecto UCO 2095 del fortalecimiento de cultura y prácticas y políticas de inclusión.
Se enmarca dentro de ese proyecto que es financiado por el Ministerio de Educación, se ejecuta desde la Dirección de Docencia de nuestra Casa de Estudio, y en particular en esta presentación les voy a hablar de cuáles son los desafíos que tenemos ahora. Hasta hace un tiempo atrás, nuestra meta era tener esta política decretada. Hoy día ya la tenemos, pero esto no puede quedar ahí. Un papel no es más que un papel si no llevamos las acciones a la práctica. Por lo tanto, lo que viene ahora es un desafío no solo para los directivos de nuestra universidad, para la corporación, sino que es un desafío para todos los integrantes de la comunidad universitaria, ya todos sus estamentos. Todos y cada uno de nosotros tenemos algo que aportar y que decir para que esta política efectivamente se lleve a la práctica. Bueno, como se indicó, esta política está en el marco de, el proyecto UCO 2095, que tenía tres áreas que María José les comentó. Una de estas áreas de trabajo dice relación con la política institucional de inclusión. Para el desarrollo de este trabajo pudimos trabajar con los tres campus, con otras reparticiones de la Universidad de Concepción. Nos asociamos también y trabajamos colaborativamente con otros proyectos en ejecución que también estaban generando algunas propuestas en las cuales podíamos hacer sinergia, tanto ellos como nosotros, para poder lograr nuestros objetivos, con algunas reparticiones que son específicas dentro de la UDEC que trabajan los temas de inclusión, como el CADE, INCLUDEC, ARTIUC. Y lo que tiene que ver con la formación docente, también el trabajo articulado que se hizo con Dirección de Docencia y especialmente con la Unidad de Desarrollo Docente, de Formación Docente. Y además un trabajo con las redes externas, donde principalmente ahí estuvimos trabajando con el Servicio Nacional de la Discapacidad de la Región del Biobío y también con otras instituciones de educación superior de nuestra región a través de la RESI. Este proyecto no solo contribuye a los objetivos, obviamente, que se han trazado, sino que está directamente vinculado al plan estratégico institucional, como María José bien lo retrató en la presentación anterior. También nos vinculamos bastante con el acuerdo de producción limpia, donde hay ciertos compromisos que se deben cumplir y hay compromisos asociados a inclusión y diversidad. Y finalmente también se alinea directamente con el nuevo criterio, uno de los nuevos criterios que se va a evaluar para el proceso de acreditación 2023, donde se habla de la gestión de la convivencia, la equidad de género, la diversidad y la inclusión en las instituciones de educación superior. Acá, para que solo se tenga de referencia, por ejemplo, en el acuerdo de producción limpia se habla de tener una política institucional de inclusión y diversidad que esté aprobada, implementada y aplicada. Estamos en la fase recién de aprobada, por lo tanto nos falta, y ahí está el desafío de ir trabajando en la implementación y en la aplicación de esta. Y además en estos criterios y estándares de calidad, como les mencionaba, donde el nivel más básico es contar con una política de diversidad e inclusión y desplegar acciones asociadas y recursos asociados a ella. Luego, ¿cómo se desarrolló este proceso? Fue un proceso participativo. Acá partimos en enero del año pasado generando y levantando información diagnóstica, nos permitió trabajar con la comunidad universitaria, hicimos encuentros con la comunidad, grupos de trabajo donde pudimos discutir no solo de cuáles son las barreras que se enfrentaban las personas al momento de ingresar, de generar este proceso educativo y laboral también, porque como indico, se trabajó con toda la comunidad, sino que también pudimos levantar cuáles son las propuestas de solución que la comunidad consideraba que eran pertinentes a esas problemáticas. Y con eso se fue construyendo no solo la propuesta de política que les voy a, o de la política en este caso, porque ya está aprobada, que les voy a presentar ahora, sino que también nos entregó insumos muy importantes para el plan de acción de esta política, que es esta fase que viene ahora de implementación. Y llegamos a puerto con las revisiones y la aprobación, en este caso, el día 6 de octubre, como se indicó también anteriormente, de la aprobación del Consejo Académico, donde se aprueba por unanimidad la política de inclusión, atención y valoración de la diversidad, que es el decreto UDEC 2020-128, que está disponible a través de documentos.udec.cl para quien la quiera revisar. Esta política tiene 12 puntos, tiene 11 puntos, los cuales están desde las consideraciones o precisiones que quisimos hacer. Incorporamos también una presentación en la cual
pudimos hacer una valoración de los esfuerzos previos en materia de inclusión y atención de la diversidad en nuestra universidad, porque se han venido realizando desde muchos años, desde diversas reparticiones, muchas acciones, investigaciones, trabajos, programas que ya venían atendiendo esta temática. Esto no surge con el proyecto UCO 2095, sino que este proyecto lo que viene a hacer es también recopilar, sistematizar lo que ya se estaba haciendo y el trabajo que se venía realizando por años en nuestra casa de estudios. Por lo tanto, en esta presentación quisimos también hacer ese guiño y ese reconocimiento a todo ese esfuerzo previo. Los pilares de la cultura organizacional, la política debe estar enmarcada en estos pilares. ¿Cuáles son la misión, la visión, los valores institucionales que tenemos? Y ahí, solo para hacer mención, recordar que la visión de la Universidad de Concepción, la primera frase dice ser una universidad inclusiva y de excelencia reconocida internacionalmente. Por lo tanto, ahí ya está dentro de la visión el avanzar hacia una UDEC inclusiva. Y dentro de los valores también tenemos la equidad y la inclusión como valores que están presentes en esta cultura organizacional y que se tiene que ir desarrollando. La política además tiene compromisos. Nosotros consideramos, a partir del trabajo que se hizo tanto con la comunidad UDEC y también con las mesas técnicas de trabajo, que fue un proceso siguiente que se hizo, se levantaron ciertas temáticas o ciertas cosas que eran básicas, mínimas, que las personas nos indicaban que debía considerarse. Por lo tanto, se establecen desde ahí también esos compromisos con apego a la legislación vigente. Y acá tenemos estos cuatro compromisos, que uno dice que es avanzar en la eliminación de acciones que reflejen algún sesgo de discriminación y que pueda estar afectando los derechos fundamentales de las personas, ¿ya? Y como pueden notar, esta política habla de las personas en general y la diversidad como un concepto amplio. No se focaliza en públicos específicos, aun cuando tiene una y nos solicita una especial mirada y atención a grupos que son de atención prioritaria, ¿ya? Pero su foco es toda la comunidad universitaria y en un concepto amplio de diversidad. Un segundo compromiso tiene que ver con promover los cambios en la cultura, las políticas y las prácticas de la comunidad universitaria para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas. Tercer compromiso, implementar los procesos de gestión de las personas donde se vele por la eliminación de cualquier barrera. Marcela igual mencionaba en su presentación anterior que hay normativas que nos obligan, ¿cierto?, a mantener un porcentaje, una cuota mínima de personas con discapacidad, por ejemplo, dentro de la dotación del personal, y por lo tanto hoy día también lo que buscamos es revisar todos estos procesos y eliminar cualquier elemento que pueda estar generando que las personas no puedan participar en igualdad de condiciones en un proceso, por ejemplo, de concurso, o bien en la evaluación de esto, o bien una vez que ya estén insertos laboralmente, que no existan tampoco barreras que permitan su desarrollo profesional y laboral. Y finalmente tenemos el compromiso de promover una cultura organizacional que valore y respete la diversidad, donde se rechace cualquier acto discriminatorio, donde se favorezca la aceptación y el trato respetuoso al interior de la comunidad universitaria, todo esto en el marco también de la normativa vigente. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de la política? En concordancia con los pilares que les mencioné de la cultura organizacional, se definió como objetivo de esta política o propósito garantizar a cada persona que integra la comunidad universitaria el derecho a la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Eso es lo central. Decir que en este proceso todos y todas debemos tener las mismas oportunidades, por lo tanto se debe avanzar también en la eliminación de todas las formas de discriminación, debemos propender a una participación plena, efectiva y en igualdad de condiciones. No solo participar, ¿ya?, sino que sea efectiva y que esté en igualdad de condiciones con el resto de las personas. Destinatarios y destinatarias de la política, también se consideró ampliamente todo el personal universitario del cuerpo académico regular y especial, cualquiera sea las funciones que estos cumplan, el personal universitario no académico,
de nuestra casa de estudios sean profesionales, personal administrativo de servicios. También aplica para los estudiantes de pregrado, posgrado y postítulo, los estudiantes de intercambio de algún programa académico, las personas que prestan servicio a la Universidad de Concepción en el marco de relaciones laborales, académicas u honorarios, y personas que no estén mencionadas en los puntos anteriores, pero que desarrollen alguna labor de cualquier naturaleza en alguna repartición de la corporación de la Universidad de Concepción. Por lo tanto, esto en términos coloquiales y sencillos implica que cada persona que pise nuestra casa deberá comportarse de acuerdo a nuestras normas. Y nuestras normas hoy día hablan de inclusión, valoración y atención a la diversidad, entre otras normativas que tenemos. Dentro de los principios, también se trabajó esto participativamente y fueron los principios que se pudieron rescatar de los diálogos participativos que se desarrollaron en los meses de abril, mayo, junio del año pasado, donde conversamos con la comunidad universitaria en grupos de trabajo y ellos nos fueron dando luces respecto, les había mencionado a las barreras, a las propuestas de solución, pero también fueron mencionando algunos valores o principios que debían estar presentes en esta política. Y es así como de todo lo que pudimos recoger y sistematizar, se definieron estos 8 principios que tenemos acá, que tiene que ver, por un lado, con el enfoque de derechos, es decir, que se conciba a las personas como individuos sujetos de derechos y de obligaciones también, con igualdad de oportunidades y de participación. Por otro lado, tenemos el principio de igualdad y no discriminación, que implica que todas las personas somos iguales, poseemos los mismos derechos, y por lo tanto, el acceso a estos derechos se debe dar sin distinciones, exclusiones o restricciones que carezcan de justificación razonable. ¿Ya? Cuando se hacen distinciones o exclusiones, pueden haber justificaciones razonables o pueden no haberlas. Las que acá se quieren erradicar son todas aquellas donde se carezca de alguna justificación razonable para hacer alguna distinción. También se consideró como principio el respeto y valoración de la diversidad individual, social y cultural, que implica reconocer y promover activamente el valor igualitario de todas las personas y los diversos colectivos sociales que conforman el diario vivir, sin incurrir en prácticas discriminatorias y, obviamente, comprendiendo también que estas diferencias enriquecen la convivencia. Un cuarto principio es la participación, como su nombre lo indica, ¿cierto?, tiene que ver con ejercer un rol activo tanto en la elaboración, que fue lo que hicimos el año pasado, y en lo que viene ahora, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de todas las acciones que se propongan en el plan de trabajo de la política. Entonces, ahí también se invita a cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria a tener una participación y un rol activo en este sentido. También está el principio de diseño y accesibilidad universal, que habla más bien de generar todos estos entornos, procesos, bienes, productos, servicios, etcétera, todo lo que sea creado para personas y que vaya a ser utilizado por personas, que esto incorpore el diseño universal, es decir, que se proyecten desde el origen con ciertas características que permitan a la mayor cantidad de personas posibles hacer uso ya sea de los espacios, los entornos virtuales, los servicios, las actividades deportivas, las actividades programática, extraprogramática, las curriculares, etc. También tenemos el principio de cooperación, que tiene que ver con el actuar de manera conjunta como comunidad para alcanzar este propósito común. Yo les decía al inicio que el desafío mayor que tenemos hoy día es lograr involucrar a toda la comunidad universitaria en este proceso. Y este principio de cooperación nos habla de eso. Nosotros no vamos a lograr ser una universidad inclusiva si no hacemos o no logramos que todas las personas se involucren y se comprometan y las distintas reparticiones trabajen en este sentido. Por lo tanto, el actuar de manera conjunta nos permitirá entonces alcanzar este propósito común que es la inclusión, la atención y la valoración de la diversidad de la comunidad universitaria. Y el otro principio, el séptimo, es descentralización,
que tiene que ver con no solo trabajar y centrarnos en Concepción, pues esto viene muy ligado también a las solicitudes y las necesidades que presentan desde los campus, es trabajar, ¿cierto?, y transferir responsabilidades también para la inclusión, atención y valoración de la diversidad a los demás campus y trabajar cooperativamente entre todos para lograr este propósito que nos hemos trazado. Y finalmente el principio de corresponsabilidad, que tiene que ver con la generación de una cultura inclusiva, y esto conlleva la participación y el compromiso individual, como también el compromiso de todas las reparticiones. Por lo tanto, estos son los 8 principios que nos rigen hoy día, ¿cierto?, y que inspiran también la política de inclusión. Respecto a la estructura, voy a revisar el tiempo, vamos bien. Respecto a la estructura de la política de inclusión, esto se trabajó con las mesas técnicas, se hicieron mesas técnicas por cada dimensión institucional. Las dimensiones institucionales vienen dadas por la Ley de Educación Superior y también están en el marco del proceso de acreditación. Por lo tanto, quisimos alinear la política y estructurarla en base a eso para ir dando un cierto sentido también y que cada una de las unidades, reparticiones, se pudiese visualizar dentro de esta política, ¿ya? Y como acá se presenta en este diagrama, tenemos estas 4 dimensiones: por un lado, docencia y resultados del proceso de aprendizaje; una segunda dimensión es investigación, creación e innovación; una tercera dimensión es vinculación con el medio; y la cuarta dimensión de trabajo es gestión estratégica y recursos institucionales. Y cada una de estas dimensiones definimos ejes de trabajo, que es, por decirlo así, un nombre más resumido respecto a lo que queremos lograr. Y cada uno de estos ejes de trabajo a su vez va a tener y tiene ya objetivos específicos y va a tener acciones que se van a ir desarrollando para ir avanzando y dando respuesta a cada una de estas líneas de trabajo que hemos definido. Dentro de lo que es de docencia y resultados del proceso de formación, acá nosotros debemos comprender que esta dimensión tiene las políticas, los mecanismos y acciones institucionales orientados tanto a la formación del pregrado, del posgrado y la formación continua, ¿ya? Por lo tanto, no se debe entender que esta política apunta, ¿cierto?, en términos de docencia y con los elementos que tenemos acá únicamente al pregrado. Como indicamos, esto abarca toda la institución y, por lo tanto, todos sus niveles formativos. Y el llamado, la invitación acá, fueron 3 ejes principales de trabajo que se definieron, donde está, por un lado, el ingreso en igualdad de oportunidades, donde nuestro objetivo principal es promover la igualdad de oportunidades en el sistema de admisión especial de pregrado, ya, y ahí también se hace el énfasis que estamos hablando de admisión especial de pregrado, la admisión de posgrado y la formación continua para evitar situaciones de discriminación indirecta, ya, por lo tanto, ahí se van a tener acciones que dicen relación con la revisión de los reglamentos de cada uno de estos programas, de revisión de las fichas de inscripción, de las plataformas, para ver que efectivamente sean procesos que permitan a las personas que tengan las competencias y el interés de poder inscribirse en alguno de ellos, poder participar, ya. Por otro lado, tenemos un eje de trabajo que tiene que ver con el cuerpo docente, donde nuestro objetivo principal es desarrollar competencias sobre inclusión, atención de la diversidad en el cuerpo docente para favorecer la igualdad de oportunidades en la formación del pregrado, posgrado y formación continua. Acá principalmente hablamos de los apoyos en la formación docente, cursos de capacitación, preparación, asesoría, acompañamiento a los docentes para poder llevar a cabo este proceso de favorecer la igualdad de oportunidades en la formación. Y finalmente, dentro de lo que es la dimensión docencia, tenemos el eje de trabajo de proceso y resultados de enseñanza y aprendizaje, donde nuestro objetivo es avanzar en la eliminación de las barreras presentes en el proceso formativo de pregrado, posgrado y formación continua para hacerlo accesible a todas las personas en el marco de la normativa vigente. Una segunda dimensión de trabajo, que era investigación, creación e innovación. Acá tenemos que ver que también se definieron 3 ejes de trabajo principales. Por un lado, el incluir, ¿cierto?, el enfoque de inclusión en la generación y gestión del conocimiento.
donde se habla de desarrollar competencias en estos equipos en temas de inclusión y atención de la diversidad, en la comunidad que genera y que gestiona el conocimiento y las investigaciones. Y ahí una de las acciones que se ha propuesto, por ejemplo, es generar manuales o guías de trabajo que permitan incorporar este enfoque de inclusión en las investigaciones y en todo lo que tenga que ver con la creación artística, la innovación, la transferencia, el emprendimiento, etc. Luego tenemos un segundo eje que era la generación de conocimiento sobre inclusión. Ya, se parece al primero, pero si lo revisan bien, tiene ahí una leve diferencia. En el primero es incorporar el enfoque en la forma de investigación y en el segundo es investigar sobre inclusión. Y ahí entonces se han definido objetivos que tienen que ver con fomentar investigaciones y creación e innovación en temáticas asociadas a diversidad, en potenciar la innovación tecnológica en la UDEC para avanzar en resolver barreras que están presentes en nuestro contexto educativo diariamente. Y por otro lado, en difundir de manera accesible también todas estas investigaciones académicas relacionadas a los temas de inclusión y en general la difusión accesible de toda investigación que se desarrolle, que es lo que se pretende llegar. Y el tercer eje de trabajo es la transferencia de resultados de investigación, creación e innovación, y acá tiene que ver con el objetivo de promover la transferencia de estos resultados de los proyectos de investigación que contribuyan a la inclusión y atención de la diversidad. En nuestra casa de estudio en particular hay muchas investigaciones, trabajos, proyectos que tienen que ver con crear o innovar en ciertas áreas que tienen relación, por ejemplo, con personas con discapacidad que se han generado desde ingeniería biomédica, especialmente, por ejemplo, algunas innovaciones tecnológicas, pero que si no se difunden, no tienen o no logran el impacto que se busca. Por lo tanto, hay también esta transferencia de estos resultados al resto de la comunidad. La cuarta dimensión de vinculación con el medio, donde acá se comprende todo lo que es la generación de políticas, iniciativas y mecanismos de vinculación bidireccional con el entorno significativo local, nacional, internacional. Ahí se definieron con el equipo de trabajo de vinculación con el medio dos áreas o dos ejes de trabajo. Por un lado, la vinculación sociocultural, donde se definieron o se trazaron en esta política objetivos que tienen que ver con el fomento de iniciativas de vinculación con el medio en torno a la inclusión y la diversidad. Difundir acciones de valoración también de la inclusión y la diversidad hacia la comunidad. Y en un segundo eje de trabajo, la vinculación para la inclusión laboral, que también quisimos relevar a partir de este trabajo que Marcela nos comentaba de la red de inclusión, de la red de empleabilidad inclusiva, donde se trabajó con alumni, con otras redes de empleabilidad de la UDECONCE, y que entonces quisimos poder relevar dentro de la política también el fortalecimiento de estos programas vinculados a la orientación laboral, las prácticas profesionales, las memorias de título para la inserción laboral de estudiantes, egresados y egresadas en situación de discapacidad, y acá apuntamos a un público más específico debido a las barreras y situaciones a las cuales ellos se enfrentan para poder acceder al mercado laboral. Y finalmente está dentro de esta eje de trabajo el favorecer el respeto y la valoración de la inclusión y la diversidad en el mundo laboral, en donde se han podido ir haciendo ciertos acercamientos y aproximaciones a experiencias de empresas, el compartir esas experiencias, esas buenas prácticas, tanto con la universidad o las buenas prácticas de la universidad también hacia las empresas. Uh-huh. Y finalmente está esta área que es la dimensión más transversal, que tiene que ver con la gestión estratégica y los recursos institucionales, que son aquellos mecanismos destinados a organizar todo lo que tiene que ver con las acciones, los recursos materiales, recursos humanos, recursos financieros, en función de lo que nos hemos propuesto en esta política. Y acá tenemos seis ejes de trabajo y varios desafíos importantes aquí que trabajar. Tenemos como propuesta la creación de estructura como uno de los ejes de trabajo. Es necesario adecuar la estructura organizacional para atender los temas derivados de inclusión y atención de la diversidad. Hoy día tenemos distintos programas, unidades que están funcionando y que es necesario revisar, readecuar, ver si es posible
generar alguna estructura que pueda coordinar todos estos procesos y para que sea mucho más fácil para la comunidad universitaria acceder a las prestaciones o los programas que existen de atención de la diversidad. Un segundo eje tiene que ver con la normativa y el funcionamiento. O sea, tenemos el desafío de revisar y actualizar la normativa institucional para que se incorporen estos elementos de inclusión y atención de la diversidad que están definidos en la política y que también responden a compromisos y requerimientos legales en muchos casos. De ahí también hemos avanzado en poder revisar muchos reglamentos y ya hacer algunas propuestas respecto a lo que se espera en cada uno de ellos. Concientización, tercer eje de trabajo, contribuir a la toma de conciencia sobre el respeto y la valoración de la diversidad. Esto se hace a través de instrumentos de caracterización, por ejemplo, para saber cuántos somos, quiénes somos, qué diversidad tenemos dentro de nuestra institución y a partir de eso definir acciones concretas para los públicos. Campañas de concientización sobre el respeto en general y la inclusión de las personas en general. Recursos financieros para la inclusión, un cuarto eje de trabajo. Los recursos siempre son escasos y las necesidades siempre son múltiples. Entonces, acá no es sacar recursos de la nada, sino que lo que buscamos es reorientar estos recursos que ya existen para la elaboración y ejecución de políticas inclusivas. Y ahí se ha trabajado bastante con la dirección de finanzas, que participó, de hecho, en esta mesa técnica en particular, en donde la idea no es generar nuevos recursos para generar acciones de inclusión, sino que es hacer inclusivas las acciones que ya tenemos, ¿ya? Y por lo tanto, a partir de si hay, por ejemplo, fondos concursables para proyectos de inversión, que esos fondos respondan entonces, o esos proyectos respondan a contribuir a la política de inclusión o que contribuyan al plan estratégico, y por lo tanto de esa manera se reorientan estos recursos y se priorizan ciertas acciones. Y uno de los desafíos que nos representa también para estos 103 años de historia y de construcción en este campus que tenemos, al menos acá en Concepción, tiene que ver con la accesibilidad. La accesibilidad es un eje de trabajo sumamente relevante, donde dividimos ahí dos objetivos específicos. Por un lado, garantizar las condiciones de accesibilidad a los espacios de uso público y edificios existentes para favorecer la participación de todas las personas en igualdad de condiciones. Y ahí, como le indico, tenemos el desafío de un campus antiguo, edificios de distinta data, tres regímenes de aplicación de accesibilidad universal. Tenemos además un espacio que es patrimonial y que por lo tanto tenemos que lidiar entre patrimonio y los derechos de las personas con discapacidad y el derecho de las personas de acceder a estos espacios. Pero está la propuesta del plan de trabajo en accesibilidad desde la dirección de servicio de cómo ir avanzando paulatinamente y progresivamente hasta lograr en algún momento tener las condiciones de accesibilidad universal en la mayoría de los espacios que tenemos en nuestra casa de estudio. Y por otro lado también está el objetivo de garantizar el acceso a la información y las comunicaciones. La accesibilidad universal no es solo entrar a los edificios, es también cómo nos informamos, cómo nos comunicamos, cómo accedemos a esa información, a las plataformas, los sitios web, la señalética, los correos electrónicos, las plataformas diversas que tenemos. Y finalmente, el eje de trabajo de acceso al trabajo y promoción profesional, que tiene que como objetivo adaptar progresivamente las normativas sobre criterios de selección, contratación y promoción del personal para que no contenga elementos de discriminación arbitraria. Es decir, acá también hay que trabajar y hemos ya iniciado todo el trabajo desde el año pasado con la dirección de personal para ir revisando cada uno de estos procesos, ir incorporando ciertos elementos que hacen ser más accesible y más inclusivo todos los concursos que se van realizando y tal, las etapas, ¿cierto?, de cada uno de esos concursos. Y finalmente, bueno, como pregunta, los desafíos que tenemos para lograr ser esta institución inclusiva, ¿cómo aporta cada miembro de la comunidad universitaria en esto y cómo lo haremos? Y ahí María José me robó la lámina, así que creo que ya la habían visto esta. Este es el desafío que hoy día tenemos, el lograr efectivamente los entornos virtuales que sean accesibles para todas las personas.
sea, es revisar cada uno de estos elementos y que efectivamente contenga los elementos de accesibilidad universal y accesibilidad web que permitan a cada uno de los integrantes de la comunidad, independiente de las condiciones que tengan, del nivel de funcionalidad que tenga, el poder utilizarlo, practicarlo de manera independiente, cómoda y segura, como indica la ley. ¿Ya? Tenemos el desafío también de generar estos entornos accesibles, entornos físicos accesibles, donde nuestra mayor dificultad ahí está en la extensión de los campus, y los recursos, la limitación de los recursos. Muchos de estos proyectos significan invertir mucho dinero en la generación de adecuaciones, ¿ya? Y obviamente todas las nuevas construcciones tienen que incorporar los elementos de accesibilidad, y ahí se están generando las guías de estándar UDEC de cómo se van a generar estas construcciones para que efectivamente se respete y se garantice la norma de accesibilidad en cada uno de los nuevos espacios que se construyan. El desafío principal pasa por comprender de que no necesitamos generar programas especiales para, o generar un programa alternativo para, sino que, por ejemplo, no necesitamos tener una dirección de personal inclusiva, necesitamos hacer inclusivos los procesos de la dirección de personal que hoy día existe. No necesitamos una dirección de docencia nueva, necesitamos que la dirección de docencia que está y los programas que están se generen o se incorporen los elementos de accesibilidad universal, de diseño universal, para que todas las personas puedan acceder. Y así en cada uno de estos elementos. ¿Cuál es la estrategia o cómo lo podemos lograr? Que era una de las preguntas que estaba ahí. Podría hacerse a través del diseño universal. El diseño universal no lo entiendan y no lo asocien únicamente a las infraestructuras, a las construcciones. El diseño universal es idear o proyectar cualquier cosa o cualquier proceso o cualquier programa, cualquier infraestructura, cualquier cosa que vaya a ser diseñada para personas que pueda incorporar elementos que permitan a la mayor cantidad de personas posible hacerlo sin importar sus condiciones, ¿ya? Y que por lo tanto va a ser el desafío de poder incorporar en estos distintos elementos que vemos acá en esta lámina, ¿cierto? Docencia inclusiva, la de arriba no la alcanzo a leer, gestión de recursos humanos inclusivos, atención inclusiva, la información y la comunicación, los servicios estudiantiles, los entornos físicos, los entornos virtuales, que todos en cada uno de estos, cuando se genere algo, se genere desde el origen con un diseño universal. Y no esperemos a tener que adecuar o ajustar de acuerdo a una situación en particular. Marcela igual lo mencionaba en los puestos de trabajo, no tenemos que pensar en un puesto específico para, tenemos que hacer que todos los puestos de trabajo sean aptos para todas las personas, y eso se hace a través de la visión y la incorporación del diseño universal en cada uno de estos elementos. Y creo que por el tiempo estaríamos ya concluyendo. Dudas, consultas a través del chat, nuestras redes sociales están acá, Marcela ya las había comentado, así que son las mismas, y cualquier consulta entonces ahora disponible para responderlas. Muchas gracias a Andrea por la presentación y a José Lascano por la interpretación de lengua de señas. Hay preguntas en el chat, por tiempo no las vamos a poder leer todas. Evelyn Martínez pregunta, hola, me gustaría saber cuál es la disposición de los profesores actualmente para implementar esta política en la sala de clases. En lo concreto, ¿cómo asegurarán que se avance en la eliminación de las barreras del proceso formativo? Bueno, ahora estamos en un proceso de socialización y bajada de esta política, ¿ya? De hecho, luego de haberla socializado con los decanos y vicedecanos, es una de las primeras veces que la socializamos con el resto de la comunidad universitaria también, y este es el proceso que viene ahora en adelante de poder compartir con todos ellos los elementos, aclarar las dudas, qué implica para cada uno de los docentes el poder aplicar esta política. Ellos hoy día ya vienen aplicando muchos de estos elementos. Yo les dije al inicio, no se generan cosas nuevas. La mayoría de las acciones que están acá en el documento de política y en el plan de acción de la política son acciones y actividades que ya se venían desarrollando en la universidad, pero que no estaban documentadas. Por lo tanto,
podría tal vez haber cierta resistencia, como lo existe en toda institución cuando vas a generar un proceso de cambio, y esa resistencia se combate con información, con estar disponible para conversar, para aclarar las dudas que tengan. Hasta el momento, con quienes nos hemos relacionado durante todo este periodo del proyecto, tanto por los temas de los ajustes razonables, que ya han conversado ampliamente distintas instituciones al respecto, siempre ha habido una muy buena acogida por parte de los docentes. La resistencia es mínima, pero como te digo, eso se combate con información, con desplegarnos por los campus, aclarar respecto dudas respecto a cómo vamos a ir implementando esto. Hoy día ustedes vieron los ejes de trabajo y los objetivos, pero falta conocer cuáles son las acciones concretas, y tal vez con eso ya se va entregando mayor información y se va reduciendo la incertidumbre al respecto. ¿Cómo aseguraremos el avance en la eliminación de barreras del proceso formativo? Bueno, este plan de acción va a tener además una forma de medir, se va a ir monitoreando. Dentro de la propia política se estableció que anualmente se dará cuenta de los avances en cada uno de estos ámbitos a un comité triestamental que va a poder ir revisando, ¿cierto?, y proponiendo también planes de mejora para poder abarcar estas temáticas. Andrea, también preguntan acerca de las tecnologías de las plataformas virtuales. Si se ha generado alguna tecnología para que estas sean accesibles a las diferentes discapacidades. Ya, ok. Bueno, eso es uno de los temas que tenemos que trabajar, y de hecho también ahí se conecta bastante con uno de los ejes de trabajo que se quiso proponer dentro de investigación, innovación y creación, que tiene que ver con generar al interior de la Universidad de Concepción, con los distintos saberes que tenemos, poner a disposición esos saberes y esos conocimientos para generar herramientas que nos permitan resolver problemáticas diarias. Y tal vez una de estas problemáticas dice relación con el tema de la accesibilidad web. Algunas plataformas, las más actuales, se han hecho de acuerdo a los criterios y las normas internacionales. Hay otras que son más antiguas, que es necesario que vamos a tener que hacer diagnósticos, revisar cuáles son las falencias que tienen, incorporar elementos de accesibilidad mínimos que garanticen su uso, y en otros casos, mientras se está realizando algún ajuste, se tienen que tomar medidas para que las personas no queden sin acceso, sino que mientras se estén realizando estos ajustes, el poder de todas formas brindar los servicios. Y pienso ahí, por ejemplo, en biblioteca, donde hicimos evaluación de las colecciones accesibles que tienen y que están digitalizadas, y que tenemos la barrera de que solo se accede a la página inicial, pero nos permite hojear, por ejemplo, revisar cada contenido del libro. Entonces, son desafíos que están dentro del trabajo que tenemos que ir desarrollando, y creo yo, con recursos, en este caso con los saberes y poner a disposición, como te decía, todo el conocimiento de la UDEC y las distintas carreras y programas que tenemos. Hasta el momento no se ha creado, pero sí es uno de los elementos que tenemos que ir generando, como, entre otras cosas, como automatizar ciertas revisiones, que algunos nos han dicho falta a veces el cómo saber si esto está bien o está mal. Se están haciendo revisiones también de herramientas que estén disponibles, que nos permiten tanto a los profesionales académicos, no académicos, el poder acceder a esos comprobadores y poder ver si lo que estamos presentando no está en formato accesible, por ejemplo. Dentro de la UDEC no se ha creado, pero estamos revisando todo lo que está afuera para ver si se puede utilizar. Gracias, Andrea. Y la última pregunta que por tiempo vamos a leer es la de Juan Pablo Gómez, que pregunta, él menciona que históricamente la educación superior, la principal barrera para la inclusión de los estudiantes si son discapacidad, pueden ser los docentes, por distintos factores. ¿Cómo se ha trabajado en la política para institucionalizar los ejes del DUA en lo curricular y en las capacitaciones docentes? Bueno, nosotros este año creamos, junto con la RESI y otras, bueno, con las instituciones de educación superior que participan en la RESI BioBio, tuvimos la opción, por ejemplo, de generar este curso de diseño universal de aprendizaje en contexto de educación superior, con un foco en discapacidad específico, y tuvimos muy buena recepción por parte de los docentes, no solo de nuestra casa de estudios, sino de otras, de ir conociendo más, aproximándose más a este concepto, ¿cierto?, que es el diseño universal de aprendizaje, a cómo poder aplicarlo dentro de lo que ellos realizan a diario.
también se fueron fortaleciendo dentro de la formación que la propia universidad brinda a los docentes, el perfeccionamiento docente y otras áreas de trabajo que tienen desde la dirección de docencia, incorporando cursos de capacitación que van a estar en la parrilla regularmente y que por lo tanto desde ahí nosotros pensamos que eso va a permitir el poder entregar conocimiento a los docentes, entregarles formación que les permita a ellos implementar estas estrategias diversificadas. Se ha ido complementando también y separándolos en distintos módulos. Hemos trabajado recursos didácticos accesibles para todas las personas, cómo generar presentaciones, documentos PowerPoint, publicación hasta redes sociales, con elementos inclusivos, por ejemplo, para que los docentes académicos y académicas puedan tomar estas herramientas y aplicarlas en el día a día. Al menos creo que nos ha tocado hasta el momento, Juan Pablo, personas muy receptivas, ¿no? Tal vez los otros ni siquiera les ha interesado ir a los cursos, pero esperemos que en algún momento todos efectivamente se sumen. Esto es algo que se está desarrollando en todas las instituciones. Obviamente hoy día preguntarnos si la educación inclusiva va o no va, siento que es como cuestionar si la educación es para todos o no. Entonces, creo que a veces las reflexiones van por ese lado, de replantearnos, o sea, de replantear cómo estoy haciendo los recursos. De algunos nos dicen, pero voy a tener que estar corrigiendo cada vez que, es que si usted aplica el diseño universal desde el origen, no va a tener que corregir cada vez por cada estudiante que llegue, sino que lo va a tener diseñado ya universalmente y por lo tanto no va a tener que estar haciendo elementos o presentaciones especiales para X público, porque ya va a tener incorporados los elementos. Así que esperemos que no se genere tanta resistencia al respecto. Y como decía antes, el trabajo ahora fuerte se viene en difundir, en asesorar, en acompañar. Dentro de la política y dentro del eje de docencia hay temas de sistemas de apoyo. María José les mencionaba distintos elementos que se han ido adquiriendo, entonces hay elementos concretos, hay cursos de formación, hay ciclos de talleres que se dan regularmente y además la asesoría de los equipos técnicos que ya venían trabajando en la UDEC. Con eso creemos que podemos hacer frente a esta etapa inicial de instalación de la política. Muchas gracias, Andrea, por las respuestas de los participantes. Agradecemos a la expositora y al intérprete de lengua de señas por las ponencias e invitamos a todos los que están conectados a activar sus cámaras para sacar una última foto de la actividad. Le voy a pedir a mis colegas también que puedan ayudarme a sacar esa foto. Mientras esperamos que las personas que están asistentes puedan activar su cámara. Les voy a contar hasta tres para poder sacar la última foto oficial de el encuentro. A una, a las dos y a las tres. Ya. Bueno, muchas gracias por activar sus camaritas y para finalizar les agradecemos a todas y a todos su presencia en el encuentro y el interés por las temáticas de inclusión y diversidad. Comentarles que esta es una instancia organizada por el Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante del CADE, que depende de la Dirección de Docencia de la Universidad de Concepción y de la Unidad de Inclusión y Atención a la Diversidad. Comentarles también que esto es parte de la estrategia de difusión y concienciación en temas de inclusión, que es parte del Plan de Inclusión del CADE. Agradecer a todos los exponentes del día de ayer, a Andrea Bolsón y Mónica Evia, parte de la unidad de inclusión que expusieron sobre la egoterapia, a Fabiola Arriagada, la jefa de carrera de enfermería, que expuso sobre experiencias de ajustes razonables, a María José Lanfranco, estudiante de pregrado de la Universidad de Concepción que expuso sobre el proyecto Inclúpoli,
hoy día agradecer a Gabriela Subiabre, quien en la mañana nos habló si eran necesarios o no los ajustes razonables en la educación superior en la experiencia de la Universidad Austral de Chile, a las profesionales del proyecto de inclusión UCO 2095, que nos hablaron de la creación de la red de empleabilidad inclusiva del proyecto, especialmente a María José Solís y Marcela Campos, y a Andrea Lozano, quien nos habló acerca de la política y los desafíos de la construcción de una política inclusiva en la UDEC. Especialmente quisiera agradecer a mi equipo de trabajo, a Mónica Evia Fredes, que está presente acá, a Andrea Bolsone, y a todos los profesionales del CADE que apoyaron la realización del encuentro, el cual, con la vuelta a la presencialidad, tratamos de hacer presencial y virtual, y esperamos que en esta virtualidad también hayamos podido acompañar y difundir y concientizar a la gente que está interesada en estos temas de inclusión. Les invitamos a revisar nuestras redes sociales, KDUDEC en Instagram y KDUDEC en Facebook, donde están disponibles los videos, y cuando tengamos listos los videos en el YouTube del CADE, les vamos a hacer llegar todas las grabaciones a quienes están interesados y se registraron en la asistencia. Agradecemos nuevamente y nos encontramos en alguna nueva oportunidad donde estemos hablando de inclusión y diversidad. Muchas gracias. Gracias. Jessy, chao, gracias. No, muchas gracias. Perdón.